Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy viernes 23 de febrero en Me lo dijo Adela hablaremos de Estados Unidos asegura que no investiga actualmente al presidente López Obrador. La Casa Blanca insiste en la buena relación con México luego de la publicación del reportaje ayer del New York Times. El ministro Luis María Aguilar afirma que los jueces que no son independientes solo son mandaderos de alguien. Mensaje para Arturo Saldívar. Peso Pluma cancela su presentación en Viña del Mar. Comienza. Fiesta Americana Travel Tea presenta. Las últimas cuatro semanas han sido un infierno para Palacio Nacional en términos mediáticos. Dos investigaciones distintas, la más reciente del diario estadounidense The New York Times, revelan que el círculo más íntimo del presidente López Obrador fue investigado por posibles nexos con el cártel de Sinaloa. Sin embargo, y esto es muy importante subrayarlo, no se ha exhibido un solo documento o un video que lo compruebe. Pero López Obrador, en su intención de defenderse, ha cometido un error imperdonable a mi juicio. Expuso información personal de una reportera, sin considerar que este país es el más peligroso de la región para hacer periodismo. El día de ayer el presidente le ganó la nota, como se dice en el argot de la prensa, al diario The New York Times. Y en su mañanera expuso las preguntas que la periodista Natalie Kitroff le hizo por una investigación que tenía en tres frentes muy delicados. Pues uno de ellos involucraba a sus hijos. Y esta es la pregunta que lo demuestra. Un tercer informante contó a los investigadores, de veras que ni en ninguna parte, porque no quiero, hay pasquines así, inmundos. Recuerdo los pasquines de El recurso del método, de la novela de Carpentier, pero estaban mejor los que aparecían pegados en las puertas de las casas. Cuatro, un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o a los del New York Times, hay que ver, ¿no? Porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. Los otros dos frentes de la investigación señalaban que un informante dijo que después de la elección del 2018, un fundador de los Zetas pagó $4 millones a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión. Y el último frente apuntaba que otro informante dijo a agentes estadounidenses que una persona también cercana al presidente se reunió con Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, antes de su victoria del 2018. Bueno, en la mañanera de ayer el presidente lo negó absolutamente todo y acusó al New York Times, ya lo escucharon, de ser un pasquín inmundo. Y sin duda, su furia se explica también por la acumulación de tensiones en las últimas semanas. Recordemos que a finales de enero, tres medios internacionales publicaron que la DEA investigó el presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador, en este caso del 2006, lo que detonó una virulenta reacción en las redes sociales con el hashtag narcopresidente. De hecho, en la marcha por la democracia del domingo pasado, se escuchó a manifestantes frente a Palacio Nacional gritando esa consigna. Y ahora esto le estallaba en la cara a solo 7 días del inicio de campañas presidenciales. A las 10:30 de la mañana, cuando la conferencia del presidente ya había concluido, se publicó el reportaje. El titular es
Estados Unidos indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México, cierro comillas. La redacción es cuidadosa. El diario nunca afirmó que hubo financiamiento ilegal. De hecho, señaló que no se comprobó ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales. En una parte del texto se lee, y abro comillas, cito directamente al diario, gran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones terminan siendo incorrectos, cierro comillas. Al mediodía, la periodista Natalie Kitrov, autora del reportaje, fue enfática en señalar que el ángulo de la información no era hablar del financiamiento ilegal en la campaña presidencial, sino dar cuenta de que sí existió la investigación y que se realizó durante varios años de este sexenio. Y no podemos soslayar que esta investigación se revela otra vez en la antesala de las elecciones presidenciales en los dos lados de la frontera. En un momento donde se ha demostrado que las agencias estadounidenses no son infalibles y que ellos dependen cada vez más de México en temas cruciales como el tráfico de fentanil. Además, también es innegable que la publicación de un texto como este reavive el cuestionamiento de cómo se pagaron las campañas presidenciales en las que participó quien hoy es presidente, o las dudas sobre la forma en que López Obrador tuvo recursos durante tantísimos años cuando estaba en la oposición. Y lo más duro de esto es que no es posible eliminar del todo los cuestionamientos de la colusión del crimen organizado en las más altas esferas de la política de nuestro país, ¿eh? Cuando llevamos décadas siendo testigos de la forma en que criminales y políticos tejen alianzas. Si nuestra realidad fuera otra, no habría ni siquiera espacio a la duda. Pero no es así. Las consecuencias del reportaje del New York Times no acaban ahí. En su mañanera de ayer, el presidente expuso la carta enviada por la periodista. Y aunque para esa hora el reportaje no estaba publicado aún, parecía que se adelantaba a un estallido de proporciones nucleares. López Obrador calificó la carta de la periodista como un ultimátum, pues le pedían respuesta en un plazo determinado. Abro paréntesis, como hacemos todos los periodistas, para buscar la posición o las declaraciones de quien estamos investigando. Pero, en realidad, esto es muy normal. Un buen periodista busca la voz de todos los involucrados antes de publicar. Y dar un plazo de respuesta es usual, porque, como en otros trabajos, hay un horario límite de entrega. El presidente López Obrador siguió leyendo la carta de la periodista, de pronto cruzó un límite. El presidente del país más mortífero para los periodistas en toda América estaba leyendo en su conferencia el correo y el número telefónico de la reportera, una absoluta vulneración para la corresponsal, Natalie Kitrov, a quien expreso mi más absoluta solidaridad. Porque lo que hizo el presidente puede sin duda poner en riesgo su trabajo y su seguridad, y es también un mensaje terrible para los colegas aquí en nuestro país, porque ha quedado claro que el presidente y su poder no saben de límites. Y en la mañanera de hoy fue incluso más allá y dijo que los periodistas nos sentimos bordados a mano y que por encima de la ley de protección de datos personales está la autoridad moral del presidente, así lo dijo, y que si Natalie, la corresponsal, autora de esta investigación, está tan preocupada, pues que cambie su teléfono. Así. Como si fueran iguales, ¿eh? Olvidando que él tiene todo el poder del Estado. La reportera solo tiene su pluma. Está preocupada por que se dio aquí sí, a conocer su teléfono. Que cambie su teléfono.
Al paso de las horas vino la réplica del gobierno de Estados Unidos. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, confirmó que no existía ninguna investigación en curso contra López Obrador y que seguirán colaborando con México. Pero lo ocurrido no es un asunto menor. La administración de Joe Biden necesita poner las cosas bien en claro o podría haber graves consecuencias. El diario New York Times presentó una investigación cuidada, consignando que los informantes muchas veces no pueden corroborar sus dichos y señalando que la indagatoria quedó cerrada políticamente, por cuestiones políticas, pero también es un hecho que la reacción del presidente fue completamente desproporcionada, pues. Atacó un reportaje que ni siquiera había leído. Expuso información privada de una periodista. Demostró una vez más que es alérgico a los cuestionamientos y que es capaz de ofrendar la seguridad de una periodista al altar de su propio ego. Y bueno, como ya les decía, este diario estadounidense, The New York Times, un pasquín inmundo, así lo califica el presidente, publicó ayer un reportaje en el que daba a conocer que agentes de Estados Unidos investigaron durante años afirmaciones de que personajes cercanos al presidente López Obrador se habrían reunido con narcotraficantes, que incluso les dieron millones de dólares, pero que el caso pues se cerró por cuestiones políticas. Para hablar más de este tema, aquí está Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, quien acompañó al presidente López, hoy presidente López Obrador, durante muchos años. ¿Cómo estás, Guadalupe? Te saludo con mucho gusto. Gracias, Adela, un gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo ves? Bueno, esta conferencia de esta mañana del presidente lo retrata de cuerpo entero. Porque... enojado. Muy molesto, muy contrariado de que no está pudiendo controlar la agenda, que está a la defensiva, que tiene ya semanas a la defensiva y él no está acostumbrado a que esto suceda. Él hace una mañanera y luego todo el mundo tenemos que hablar de lo que él dice y no está acostumbrado a que suceda lo contrario. Pero yo te había dicho en algunas ocasiones aquí, Adela, que todavía no habíamos visto al peor López Obrador. Sí, me lo dijiste. Y hoy te lo vuelvo a reiterar. Este no es el peor López Obrador. Está empeorando semana tras semana, pero vamos a ver cosas peores todavía con él. Cuando hoy nos vuelve a confesar, ya nos había dicho que la ley no es la ley. Sí, claro, claro. Pero ahora dice, la ley no la ley y yo la puedo violar. Y estoy por encima, o sea, no hay nada por encima de la autoridad encima, moral de un presidente. Por la autoridad moral. Lo único que no puede haber en un país único es una moral. Porque un país puede tener, y las personas pueden tener, distintas visiones de lo que significa la moral. Algunos son católicos, otros son ateos. Uh-huh. Otros profesan otra religión, otros son agnósticos. No hay una moral imperante. El presidente no puede imponer su moral a todo un país, a toda una nación. Es lo único que no puede hacerse obligatorio, de uso obligatorio para una nación. Pero aunque fuera una única moral, no podría estar por encima de la integridad física de una persona. ¿Y de la ley? ¿No? Y de la ley, por supuesto. Que, por cierto, a él se le olvida, él juró cumplir y hacer cumplir cuando tomó protesta. Él juró la Constitución y juró que la cumpliría y la haría cumplir. Que hoy nos diga que él puede violar la ley y la Constitución porque él considera que esta es inferior a sus creencias y a sus autoridades, pues nos refleja esta visión de un presidente que
piensa que llegó para quedarse, que quiere perpetuarse en el poder a costa de lo que sea, a costa de lo que sea, y que no va a tener ningún límite para intentar lograrlo. Ese es el Andrés que hoy estamos mirando, Adela. ¿Tú llegaste a conocer al peor Andrés? No, pero sí llegué a mirarlo cómo iba involucionando, cómo se iba deteriorando un día tras otro. Un día tuvimos una discusión muy fuerte, Adela, en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando el Tribunal Electoral resolvió que había habido inequidad en el proceso, pero que no había elementos suficientes para anular la elección. Y ese día Andrés nos propuso a los que estábamos en su cuarto de guerra que había que impedir la toma de Felipe Calderón. Y entonces yo le dije que no. Levanté la mano y le dije, Andrés, eso no es correcto, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque ya resolvió el tribunal. Mientras el tribunal estaba analizando nuestras impugnaciones, teníamos el derecho de tratar de incidir para que se respetaran nuestros argumentos. Pero cuando el tribunal resolvió de manera definitiva, Felipe Calderón ya es presidente. E intentar impedir que tome protesta, eso es golpismo. Y yo no soy golpista. Creo que fue el debate más duro porque me contestó, pues vamos a impedirlo. Y les vamos a pedir a los diputados y senadores entrantes que pasen a firmar, que vengan a firmar que se van a comprometer a eso. Yo le dije, estás incubando el huevo de la serpiente del autoritarismo, Andrés. Eso no es por lo que estamos luchando. Fue una discusión muy fuerte. Hace 18 años. 18 años. Y entonces terminé de comprender que él, lo único que lo moviera la ambición de poder. Una gran ambición de poder que lo ha hecho tenaz. Pero ya la tiene, terco. No, ya tiene el poder. ¿Para qué? Esa es de las cosas es el primero que dice que el poder es para servir. Es de las cosas que más me sorprenden. No ha disfrutado su presidencia. No disfrutó su triunfo. Sigue con rencor del 2006. Sigue con rencor de todos los que no piensan como él. ¿Para qué quería ser presidente? Si lo único que tiene es odio, rencor, coraje y decisión de imponer una visión única en un país donde somos absolutamente plurales, diversos, de todas las regiones, quiere imponer. Es increíble esta circunstancia. Ahora, tú ya leíste, supongo, el reportaje del New York Times y ahí, pues la verdad es que, y además lo dicen, no hay una sola evidencia documental de que esto hubiera podido pasar. Y en realidad de eso no se trata el reportaje, ¿no? El reportaje se trata de que sí había habido una investigación en contra de... Eso era lo relevante, ¿no? Y eso era lo... Esa es la nota. Habido una investigación, se paró. La nota es que distintas... El gobierno de Estados Unidos no se clarifica bien si fue una agencia, dos agencias o quién. Habían estado investigando estos posibles nexos del equipo del presidente para obtener dinero de la delincuencia. Y que se había cerrado esa investigación. Ni siquiera... Y además deslizan, se cierra porque no... Hay condiciones políticas. Exacto, para sostener. Por condiciones políticas. Para sostener. No dice que se cierra. Porque no hay porque evidencia. Porque no había evidencia, sino porque no había condiciones políticas por el carácter estratégico que juega México en su relación con Estados Unidos sí, en el asunto de drogas y en el asunto de migración, que para ellos son problemas de primer orden. Bueno, no dijeron otra cosa. Ayer, lo que dice el secretario de Estado, no dice que no hubo investigación. No, dijo que no hay en curso. Que no hay en curso. O sea, no desmiente, es decir, no hay en curso y no ha existido nunca. No, dijo no hay en curso, no hay en una curso, investigación. Entonces, el reportaje era un reportaje que tenía sustento, porque además no calumnia a nadie. Da a conocer una cosa que no se conocía. Se había investigado esta sospecha. Bueno, lo que hace con la reportera,
el presidente, como bien decías, en un país donde ser periodista es un oficio de alto riesgo. ¿Sí? Es infame. Y sus razones son infames. Además, ni siquiera había leído el reportaje, ¿no? No. Leyó las preguntas que le ya mandó eso la periodista. Estado mal. Eso ya estuvo mal. Porque no entrada. Puedes reventar una nota que está en curso. El periodista te llama para que tú reflejes tu punto de vista y tener los distintos puntos de vista. Y era lo adecuado. Y el presidente no solamente no le contesta, le quema la nota, la agrede, la insulta a él. Decirle pasquín inmundo al New York Times. Bien decía por ahí, Mario Di Costanzo puso un tuit que decía, no más falta que los seguidores de Andrés le hagan un boicot al New York Times y no lo compren. Claro, claro. Y no claro, lo compren ya. Claro. Pero eso era ya muy delicado. Ahora, ¿por qué estas cosas que han estado saliendo en las últimas semanas tienen un cierto eco o un gran eco en México? Porque hay un entorno es lo que te iba de a decir. Actuación. Exacto. Dadas las condiciones, dadas las circunstancias y bueno, lo que hemos visto durante la administración del presidente, cabe la sospecha, siembra la duda, ¿no? Pues sí. Porque se le ve al presidente yendo a Badiraguato cada rato, se le ve saludando a la mamá del Chapo, se le ve confesando que efectivamente decidió liberar a Ovidio, se le ve diciéndole a los delincuentes abrazos, no balazos. Él confiesa que ordena que en distintos momentos la fuerza pública se retire y deje que los delincuentes se arreglen entre sí. Bueno, ahora media más la iglesia. Que el propio y gobierno. Y dice que eso está muy bien. Que eso está bien. Pues sí, pero no le corresponde a la iglesia, ¿no? Hay no más son muertos. Pues pero, sí. Pues sí, pero. Digo, no. Yo entiendo que ellos por su vocación. Es el aspiren, Estado el que tiene. Pero no debe de abandonarse las funciones del Estado. Todo este entorno hace creíble versiones de esta naturaleza. El presidente debería de saberlo. No es un improvisado en la política. Cuando él le ofrece al crimen organizado. Yo siempre he dicho, el presidente no ocupa sentarse con el Mayo. No se ocupa sentar no, con el Mencho. Claro, y no lo va a hacer. Pues no, nunca. Nadie. Solo que todas las mañanas lo dice públicamente. Oigan, yo soy de abrazos, no balazos. Para mí la ley no es la ley. Si gana otra fuerza política, para ellos sí va a ser obligación constitucional perseguirlos, y ustedes escojan con quién van, con los que ofrecemos abrazos, no balazos, o con los que ofrecen la aplicación de la Constitución y de la ley. Les hace la oferta públicamente. No necesita, no lo está haciendo debajo de la mesa, se los dice todos los días y se los cumple. Pasada la elección del 21 dijo, se portaron muy bien. Sí. Cuando sí, había sí. habido noticias de intervención en Sinaloa, en Michoacán, en Tamaulipas. Y muertos, claro, asesinados. Muchos. Y lo que veremos en esta elección. En ya esta empezamos ocasión, a verlo. En esta ocasión ya van 12 o 13 personas de distintos partidos políticos que han sido asesinados. Hace poco mataron a don Rey León, a don David León, de Tapachula. Él es miembro del Frente Cívico Nacional. Era miembro del Frente Cívico Nacional. Yo había hablado por teléfono con él una noche antes, que habían estado reunidos en Tapachula. Él es de un pueblo aledaño. Me había notificado que había decidido inscribirse para jugar. Yo lo felicité, muy bien. Ojalá todo salga bien. Eso es un asunto de los partidos. Nosotros no estamos involucrados en eso, pero qué gusto me da. Lo mataron en la madrugada. Sí, terrible. Esto está pasando. Esto está pasando ahorita en este momento. Y el presidente le parece poca cosa. ¿Qué podemos esperar? Dices, no hemos visto al peor Andrés. No lo hemos visto. ¿Qué podemos esperar? Mira, Guadalupe. Al mismo tiempo de esta impotencia, porque lo que más lastima es que tú miras que él actúa con impunidad diciendo,
Yo soy el presidente. Y nadie está por encima ni nada. Nada, ni la ley ni la constitución. La autoridad moral del presidente. Si hay órganos autónomos, pues propongo desaparecerlos. Si hay un tribunal que no me hace caso, un poder judicial, pues propongo que lo elijamos en voto para yo tener mayoría y quedarme con él. Propongo que el Congreso tengamos 2/3. Propongo que el poder sea yo solo. Y las autoridades electorales han tomado algunas medidas. Hay 34 resoluciones del INE confirmadas por el tribunal que lo reconvienen por su actuar. Y él agarra la resolución, la mete en un cajón, si bien le va a la resolución, y vuelve a violar. Y entonces te genera una sensación de impotencia, de decir, no hay manera de pararlo. Sí da coraje, sí da, porque eso no lo vivíamos. Todo lo que él pueda decir. De las administraciones anteriores, con todo y sus enormes problemas. Pero tú mirabas a Peña Nieto, interviene en declaraciones, llamando a votar. No lo pasó. Y tan no lo pasó que el presidente se lo reconoció. Andrés Manuel dijo cuando triunfó. Agradezco que el presidente Peña Nieto nos haya metido. Mira, y ahora él, yo repito en varias entrevistas, yo estaba con él a un lado cuando dijo, cállate, chachalaca. Sí, claro. Y ahora él es la chachalaca mayor. Él interviene, violando una ley y una constitución que modificamos producto de ese reclamo. En 2007 hicimos una reforma constitucional y el del 2008 legal, consultada con él. Y por eso modificamos el artículo 41 y 134 de la Constitución, para prohibir explícitamente que el presidente de la República interviniera en los procesos electorales y demás ejecutivos. La metimos nosotros. Sí. Y ahora él la viola todos los días. Pero tengo esperanza, no es invencible. A ver, justo ayer en la mesa política que tenemos aquí todos los jueves, viene un vocero de Morena con nosotros, un joven. La verdad, valiente, porque los de Morena nunca quieren debatir, ¿eh? No le entran. Yo tengo un amigo ahí que se llama Noroña, que se levanta vez que voy a hablar. Se van. Ya ves, yo siempre he dicho que el león no es como lo pintan. Exacto. Y hablábamos de la concentración del Zócalo por la democracia. Y él decía que había sido pura simulación, que por qué no decían que era en apoyo a Xóchitl. Y ya para la tarde vimos que pues el Frente Cívico, etcétera, etcétera, todos están apoyando a Xóchitl. Uno, ¿quién convoca esta marcha? Los mismos que convocamos la del 13 de noviembre de 2022, la del 26 de febrero de 2023 y la del 18 de febrero de 2024. Tan somos los mismos que estuvieron en el templete. Pepe Woldenberg, que fue el primer orador. Claro. José Ramón Cosío, que fue el segundo orador, y ahora Lorenzo Córdoba. O sea que este asunto de esta defensa no surgió para esta campaña, sino lo comenzamos a dar desde el 2022, cuando vimos que las iniciativas del presidente atentaban contra la democracia, la constitución, la ley, y derrotamos el plan A y derrotamos el plan B. Y ahora estamos enfrentando el plan C. Lo que pasa es que nos dicen, oigan, es que esta es... No, espérense tantito. Qué bueno que estuvieron los tres, porque era la manera de ejemplificar plásticamente que este ha sido un ciclo. Vamos, todavía no había candidata Xóchitl. Claro. Cuando empezaron. Cuando arrancamos. No había candidata. Ahora hay un proceso donde cada vez se ve más. Esta mañanera solamente nos da la razón de por qué tenemos que salir a defender nuestra democracia, Adela. Porque está en riesgo la ley, el Estado de Derecho. Hoy él nos lo vuelve a decir de manera nítida. Voy a violar la ley, ¿y qué? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Porque hay un proceso, ¿ya no nos movilizamos? ¿Nos quedamos en nuestra casa para que no despertemos las suspicacias de los queda bien con todos de Corea del Centro,
de que nos dicen no. A ver, espérame. Tenemos la obligación de darle continuidad a esta lucha. Ahora, sí, ese también están apoyando a Xóchitl. Pues sí, a ver, yo... Por definición, claro, ¿no? A ver, si están no, en yo contra... lo he dicho públicamente. Pero ese evento no se hizo un solo llamado a votar por nadie. El discurso de Lorenzo es pulcro, absolutamente. No hubo una sola bandera de partidos. No hubo una sola camiseta de Xóchitl. Sencillamente... ciudadanos que pueden tener una preferencia política u otra, salimos a marchar por nuestra democracia. La marea rosa está con Xóchitl. Una gran parte de las organizaciones sociales que conformamos la marea rosa sí hemos manifestado nuestro respaldo a Xóchitl y no nos da ninguna vergüenza ni pena, ni es ilegal ni inconstitucional que ahora resulta que yo no pueda tener una preferencia electoral. Es López Obrador a la máxima expresión. ¿Y por qué no dijeron es una marcha en apoyo a Xóchitl? Porque legalmente no fue convocada para eso. No fue convocada para eso. Legalmente en intercampañas no puedes hacerlo. Y no, para nosotros la ley sí es la ley. Y para nosotros la Constitución sí es la Constitución. Lo hicimos con la mayor pulcritud. Pero no estamos escondidos, camuflajeados, haciendo un complot debajo de la mesa. O sea, la ley no lo prohíbe, entonces no lo hicimos. No somos el presidente que dice, por encima de esa ley yo hago lo que quiera. Nosotros no. ¿Estarían pensando en hacer algo parecido una vez que empiecen la campaña? Las campañas. Sin duda va a haber muchas oportunidades. ¿Llenaría como llenaron el Zócalo? Yo creo que esa es una de las cosas que más fortaleza nos da. 13 de noviembre, 26 de febrero y ahora 18 de febrero, las calles se han colmado convocadas por organizaciones de la sociedad civil. Esta marcha no fue porque estuviera Xóchitl, no fue la del 26 de febrero, no fue la del 13 de noviembre. Eso demuestra una gran fortaleza ciudadana. No es solo Xóchitl, ella es un instrumento. Aquí hay una causa que nos hace que gente tan diferente nos podamos unir, porque ahí a esa marcha puede ir gente, Adela, que cree en el aborto y gente que no cree en el aborto. Pero tenemos un punto en común, la defensa la democracia. De nuestra democracia. ¿Cuántos años acompañaste tú al presidente López Obrador? Con intensidad, algunos 12. 12 años. ¿Conoces muy bien a Carlos Navarrete? Fue algo correligionario. Es... un gran amigo mío. Bueno, y seguramente viste una entrevista que dio en diciembre a un reportero de su estado, ¿no? Sí, que se hizo viral hace unos días. Que se hizo viral hace unos días. Justamente dentro de este contexto de esto que se ha venido publicando, insisto, sin ninguna evidencia documental, ni mucho menos, de que pudiera haber nexos de un grupo cercano al presidente con el crimen organizado. Y él hablaba, y se hizo, porque hablaba en algún momento de cómo se les entregaban sobres, y luego dijo, no eran sobres, eran maletas. ¿Qué sabes tú de esto, Guadalupe? Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿De qué vivió el presidente López Obrador todos estos años? Una parte importante vivió de aportaciones que él pedía a legisladores 10% federales, ¿no? De su sueldo. Pedía una aportación del 10% de diputados federales, de senadores de la República. Ese es el caso que habla Carlos Navarrete. Perredistas en ese momento. De alcaldes, de gobernadores, Marcelo, Mancera, un tiempo. Contra la gente se le olvida que jugaban béisbol Mancera y Andrés. Y Andrés Manuel. Con una camisa que decía amigos. Era cuando le ayudaba. Y él tenía... O sea, les pasaban lana de nuestros pasaban impuestos. Pasaban la charola de los salarios que recibían. Ah. De los salarios. En el caso de Marcelo, cuando fue jefe de gobierno, en el caso de Mancera, cuando yo viví fue muy de cerca el tema de la Cámara de Diputados y del Senado, de que eran aportaciones directas de los legisladores que daban. Algunos se negaron a hacerlo,
y lo pidieron públicamente y se salieron de la lista. Uno de ellos, suegro de Andrés, de Tabasco, que se negó a seguir aportando. David Sánchez Camacho lo ha dicho varias veces, él era diputado de la diversidad por el PRD, y él exigió públicamente y lo ha declarado. Así que había una bolsa de aportaciones. Había otra cosa, esas son las que a mí me constan directamente, que llegaban con Andrés. Andrés ganaba 50,000 pesos como presidente legítimo. Ya. Se escribió un sueldo de 50,000 más gastos, sus movimientos. Pero ir, eso venir, costaba muchísimo dinero. No, pero cada uno del gabinete legítimo cobraba 50,000 pesos. Ah, sí. No nomás él. A todo el gabinete legítimo se le daban 50,000 pesos. Pero y el gabinete no hacía nada más que el plantón, pues no está. Es que, no, bueno, es que supuestamente iba a ser un gobierno sombra que nunca fue. Exacto. Que nunca desarrollaron, una cosa que quedó en pañales respecto a lo que sucede en Inglaterra, en otros países del mundo donde hay gabinetes sombras. Pero ahí había eso. Pero había también, y eso era otra cosa, que no pasaba por los coordinadores parlamentarios, que era el ir a pedirle apoyo a empresarios. Esas cosas las hacía en aquel tiempo Julio Scherer, Alejandro Esquer, este periodista de SDP Noticias. Federico. Ellos tenían otra red de recolección de dinero. En esas nosotros no teníamos más que conocimiento de que lo hacían, pero era un asunto directo a Andrés, con estos que hacían intermedio. Más de algún empresario sabe que dio dinero y era la forma en que se tenía. ¿Se olía la participación del crimen? Era muy por regiones, porque había, como hay ahora un peligro muy duro en Guerrero o en Michoacán, donde el narco presionaba a candidatos. Sí. Y o era plata o plomo. Y en verdad, en algunos casos, a mí me dio mucha tristeza, compañeros que se negaron a tener esta relación fueron asesinados. Porque también estás hablando con gente desalmada. Yo de aquellos momentos, si algo sucedió, fue en el círculo más íntimo de Andrés. Pero yo digo a Carmen... Adela, perdón. No te preocupes. Chingada. Siempre les pasa lo mismo. No te preocupes. Yo digo, o es una o es la otra. Entonces. Digo, Adela, que estas acusaciones que se dicen son juego de niños para lo que pasa hoy. Son juego de niños porque en aquel tiempo eran oposición y hoy son gobierno. Hoy las denuncias del dinero llegando a Tamaulipas, a Sinaloa, a Michoacán, a Guerrero, son abundantes. 2 millones de dólares. En aquellos tiempos, 24 millones de pesos. No te alcanzaba para nada. El juego de niños con lo que pasa ahorita, con las denuncias. Este asunto de Sergio Carmona, este huachicolero que fue asesinado en Nuevo León, y cuyo hermano era el jefe de las aduanas de Tamaulipas. Tamaulipas, hay que recordar, tiene la mitad de todo el tráfico de las aduanas del país. Su hermano ahorita está como testigo protegido en Estados Unidos. Pero a él lo habían puesto, ¿quién? Ricardo Peralta. A ver, ahora hay muchos más elementos. Yo no sé qué andan haciendo el New York Times discutiendo de otras cosas. Está bien, son muy buenos. Sí, sí, sí. Pero rásquenle tantito a lo que está pasando ahorita para ver cómo esa relación se ha incrementado. Porque a la delincuencia, claro que le interesa no tener una relación con un candidato opositor que probablemente gane, probablemente no. Sino le interesa mucho más tener una relación con quien hoy ejerce el poder público, con quien hoy tiene el mando sobre la Guardia Nacional, con quien hoy tiene el mando sobre el Ejército y la Marina, las aduanas, el huachicol, el dinero este, el teléfono celular que ha sido ya producto de Sergio Carmona, pues tiene una serie de,
nombre, relaciones. Mario Delgado viajaba en el avión con Sergio Carmona. Están las bitácoras. Fueron a Sinaloa. Fueron a Michoacán. Desaparecieron dos escoltas de nuestro amigo Félix Salgado Macedonio. O sea, hay tantos elementos hoy que yo digo, si allá hubo algo, es juego de niños. Con lo que está pasando ahora. Con lo que está pasando hoy. Y esa es la parte más delicada de nuestra elección del 2024. A propósito de la elección del 2024, no cabe duda que el crimen organizado ya es actor político. ¿Ya? No, es actor político. ¿Cómo ves a las candidatas? Veía yo una encuesta del Economista. La de hoy, de Roy Campos. La de hoy, ¿la viste? 30 sí. puntos arriba, Claudia. ¿Dónde estas cosas que algunos dicen? Massive Color nos pone a 8. Y otras nos ponen a 40. Es así como que, ¿cuánta gente trabaja aquí, Adela? Bueno, trabajan 8, no, trabajan 56. Sí. Como que hay un poco de imprecisión entre una encuesta y otra. Y otra hay sí. una constante. Bueno, esta que es la que me llegó esta mañana, 30 puntos arriba. Y la del financiero de Antier, 16. Sí. Que no es cualquier encuestador. Roy es un encuestador reconocido. Es serio, muy pero serio. Pero también el del financiero muy serio, es muy también. Serio. Y fíjate cómo tienen el doble de diferencia. Algo está pasando. Con las encuestas. Con las encuestas. Es un fenómeno. Ahora, hay lo una, vimos, hay una ya lo vimos en el Estado de México. Claro, y hay una constante. En todas está arriba, Claudia arriba. Sí, digo, sí, para sí. tratar de tener, guardar la mayor sí, objetividad. Sí, sí. Sí, pero sí, ¿de sí. qué tamaño es la distancia? Pues por lo visto en las calles no es tan grande. Por lo visto en la movilización ciudadana no es tan grande. Porque nosotros estamos haciendo movilizaciones en 120 ciudades del país, defendiendo nuestra democracia, mucha gente que comparte este ideal. ¿Y eso no refleja un desánimo ciudadano? Yo creo que corrígeme, pero yo creo que la concentración del Zócalo le dio aire y le dio ánimo a la oposición, ¿no? Y yo creo que... Porque parecía que ya estaba cantadísimo y que ya no había nada que hacer y ahora pues se sienten con ánimos renovados de dar la batalla. Vamos a dar la batalla. Y yo creo que... Mira, una de mis conjeturas sobre las encuestas es que hay mucho voto oculto. Primero, que es difícil tener una encuesta cuando la campaña no ha iniciado. La campaña inicia y ya todo el mundo antes de iniciar campaña quieren dar por terminada la elección. Cuando apenas vamos a arrancar campaña, pues recordemos Andrés 2006. Sí, sí, sí. Sí. ¿Eh? 16 puntos arriba y perdió con medio punto. Perdió con medio punto. No hubo fraude en 2016. Pues no lo han, hubo, nadie lo ha podido documentar. Yo sostengo que hubo una elección inequitativa, que no fue equitativa porque en aquel tiempo los empresarios contrataron spot de aquel peligro para México, porque el presidente se metía. Pero las condiciones de entonces ahora son más inequitativas con el personaje en el poder. Sí, bueno. Pero a mí me consta que las encuestas de salida de 2006, las nuestras, la que yo... Tuvimos dos encuestas, Covarrubias e IMO. A mí Andrés me dijo, solamente tú vas a tener la información de IMO. Nadie más sabía del cuarto de guerra más que él y yo. Ok. IMO me dejó medio punto abajo en la elección y eso fue el dato que yo le entregué. Y él lo sabe y ahí está, y vive el director de IMO. Medio punto abajo, eso fue lo que nos dio la encuesta de salida. Pudo haber elección inequitativa, pero la gente cuando cuenta los votos no los alteró. Abrimos 13,000 casillas, sí, no cambió el resultado. Y abrimos las que nosotros quisimos, no las que quisieron ellos. El resultado fue medio punto abajo de nuestra encuesta de salida que yo tuve en mi mano. ¿Qué se la di a Andrés? ¿Cómo reaccionó? Salió a decir que había ganado. Pero en privado contigo, ¿cómo reaccionó? Se sorprendió. Se sorprendió. Pero era una elección cerradísima, como lo fue un empate técnico. Sí, fue un empate técnico. Un empate técnico la elección. Producto de eso, nosotros hicimos que el presidente ya no interviniera, que ya los empresarios no puedan contratarme. Sí, pues, todas esas reformas. Es la reforma electoral que se tiene. Esto fue lo que ya hay voto por voto en la ley.
Yo, nomás porque no quiero dejar lo del narco sin concluir, ese es un gran peligro que estamos teniendo. Y muchas personas en el país de Morena se han estado involucrando con la delincuencia organizada. Esa es una aseveración que yo sostengo, que pero podemos discutir. ¿En base a qué? En base a que hay investigaciones sobre Carmona que están en curso en Estados Unidos y periodísticas aquí con datos concretos de que están recibiendo financiamiento de la delincuencia. ¿Qué hacen con el huachicol ahora? En Tamaulipas, por lo que yo sé, compran la gasolina ya más barata. Sí, claro. La pasan como si viniera vacío la pipa. Se ahorran $16,000 de impuestos por cada pipa. La venden acá. ¿Y cuántas pipas crees que pasan al día? ¿Y dónde está esa lana? Ese es el modus operandi. Si se hiciera un arqueo de lo que se vende en Estados Unidos hacia, como exportación hacia nosotros y lo que aquí se recibe, hay una faltante. Hay un faltante. Claro que están interviniendo. Lo están haciendo. Bueno, Sinaloa, compañeros nuestros, amigos míos, yo finalmente nací en Sinaloa, fueron levantados el día de la elección de 2021. Michoacán, el tribunal anuló muchas casillas por la intervención de la delincuencia organizada. Los anuló el tribunal, diciendo que porque había intervenido la delincuencia organizada. Entonces, claro que está sucediendo y no son solo suposiciones. Por eso yo digo, está bien que se investigue 2006, está bien que se investigue 2012. Lo que hay que hacer es investigar lo que está pasando ahorita. Y no es facilito hablar del tema. Y solo no es facilito, no es delicado. Porque es muy delicado. Por eso me da mucho coraje lo de la periodista. Porque muy peligroso. Porque lo que la periodista investigó fue la relación del narco con el gobierno, cierta o no, eso está investigando, y les pone con los teléfonos a los narcos. Sí. Por el timo de, o sea, no hizo una investigación sobre belleza. No. Ni un concurso de belleza. Hizo una investigación sobre la relación de la delincuencia, y el presidente no le importa dar a conocer el teléfono de una periodista que está investigando la relación de los delincuentes más peligrosos de este país. No le importa. ¿Qué le van a hacer a él? Si él tiene un estado mayor que dice que nunca desapareció, tiene todas las guardias, trae carros blindados, ¿quién lo va a tocar? Ella es la que está en riesgo. Sí, ¿quieres escuchar lo que dijo hace unos minutos? Se defendió justamente por revelar el número de la periodista del New York Times. Y no, yo pensé que se había equivocado, ¿eh? Yo pensé que el presidente se había equivocado, pero el presidente no hace nada. Sí. Y dijo que no fue un error y que si está tan preocupada, Adela, pues que cambie. Te doy un tip. El presidente tiene 5 empresas publicitarias, que una organiza la mañanera del lunes, otra el martes, otra el miércoles, otra el jueves y otra el viernes. Por eso cuando él dice, no tienes por ahí un video, y el video aparece. Ah, claro. O sea, cada empresa organiza una mañanera por semana. No hay nada que ahí sea por error improvisado. Sí, no, ahí no hay improvisación. No hay improvisación. ¿Y son 5 empresas? Una por semana. ¿Cómo sabes? Porque una de esas que ya no está, que era de un amigo mío, me contó hace años. Sí. Hace años. O sea, tengo la información directa de alguien que lo hacía. Ah, que lo hacía una vez a la semana. Una vez a la semana. Ok. No, bueno, digo la empresa porque pues se no, lo... ¿para qué lo quemamos? Se los friega el personaje. ¿Para qué? Si hicieron su chamba. Pero esto dijo el presidente en la mañana. Es que cualquiera aquí la puede atacar. Es que aquí la vida pública es cada vez más pública. Entonces usted no ve ningún error. No. ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley, sí, está la autoridad moral, la autoridad política. Yo represento un país, que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes,
tenemos autoridad moral. Pues no hay ninguna autoridad moral por encima de la ley y de la integridad física de una persona. Dice que cambie su teléfono. Presidente, lo cambió al minuto que usted lo dio. Eso no es el asunto, ¿no? El asunto es desde Palacio Nacional. Sí, claro. Exhibir a una persona así por hacer su trabajo. Andrés Manuel, no, que como, estamos en el país de la libertades. Andrés Manuel, como es medio religioso y místico. Sí lo es. Él cree que hubo un antes y después de Cristo y cree que hay un antes y después de Andrés. Él cree que es el vértice de la historia. Un antes y un después. No, Andrés, no sea soberbio. No hay un antes y después de Andrés. Los procesos sociales son procesos complejos y no se definen por una persona. Sí, no. Son procesos complejos y llevan mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cómo pasará la historia el presidente López Obrador? Lo que él tiene miedo es que estos últimos acontecimientos sean su sello con el que se quede. Porque su narrativa no está pudiendo remontar. Ya nos inventó que quería investigar a Colosio 30 años después, ha sacado de la chistera un montón de temas y no puede evitar que haya unas investigaciones muy serias sobre la corrupción en su gobierno y de su círculo más cercano con audios. No hay un solo video de García Luna, pero de ellos hay un montón, y ahora de la delincuencia. Esto... dos temas lo tienen descompuesto y va a empeorar. Y va a empeorar. Andrés puede incluso llegar a decidir no entregar la banda presidencial aunque pierda. Si no gana Claudia. Así no gana Claudia. Y anunciar fraude y decir lo que dijo hoy. Por encima de eso está mi autoridad moral. Pues si ya está viendo ahorita, ¿no? No más que yo creo que esta es una batalla no de izquierda a derecha. Él no es izquierda. Yo me reivindico 20 veces más izquierda que él. Ay, perdón, perdón. ¿Qué hiciste? Perdón, puse la mañanera, es que la venía oyendo. Perdónenme, perdónenme. Eso sí es ser masoquista. ¿Pues qué hago? ¿Pues qué hago? Andrés Manuel, esta no es una lucha de izquierda a derecha. Es una lucha entre demócratas y autoritarios. Y aunque el autoritario es muy poderoso, yo creo que los demócratas somos más. Y que por esa razón tenemos posibilidades altas de ganarle. Pero eso va a depender no de los partidos políticos. No, de la gente. De los ciudadanos. Ojalá salga la gente a votar. Que salga la gente a votar. Por quien quiera, pero que salgan a votar. Que voten. Y si votan, la mayoría va a votar por la libertad. Por el voto libre. Por el voto secreto. Yo tengo confianza en eso. El domingo pasado... la renové, la miré. Nosotros somos convocantes sin dinero. Pero no es la misma lógica electoral la de la Ciudad de México que en otras partes. A ver, 50 mil gentes en Guadalajara. No, pero la gente. 40 mil gentes capitales. En la MAC. A ver, son pero el 80% ¿no? del votante está en las urbes. Está en las urbes. La gente tiene miedo de que le quiten sus apoyos sociales porque por esa es la amenaza y no están explicando que esas ya están en la Constitución. Y por eso que nadie se las puede por quitar. Por eso en las encuestas mucha gente no dice por quién va a votar. Yo voy a presentar el próximo martes en el INE, donde ahora estoy ahí de suplente, un punto de acuerdo para que le pidamos al órgano electoral no permita entrar con celular a la mampara, para que no los obliguen a tomar la foto. De ver por quién votó. De por quién votó y mandárselo a quien administra la clientela. Porque son prácticas que ocurren. Que ocurren. Y ahora, y este es está basado en el principio de la Constitución, el voto es libre y secreto. Por lo tanto, hay que garantizar la secrecía del voto, porque mucha gente que puede ser llevada por las clientelas que han conformado pueden votar con libertad. Y que esa gente que no está conforme lo pueda hacer con libertad puede ser el cambio, la balanza del cambio que podemos tener en la elección que viene. Yo espero que Morena no se niegue. Yo espero que Morena no diga, no, yo sí quiero que entren con celular. Pues no tendrían por qué negarse no tienen a eso. Por qué,
Si es todo ahora, porque es conciencia del pueblo a bueno. A lo mejor entregan uno y traen otro, ¿eh? Sí. Como ocurre en el transporte público cuando pero los asaltan. Pero por asaltan, lo menos que les salga ¿no? más caro. Pues sí. Que les paguen por lo menos. Más caro. Guadalupe Acosta, muchas gracias, como siempre. A ti, adelante. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Nos cuentas qué pasa el martes con este punto de acuerdo que vas a presentar. Gusto. Muchas gracias. Esta conversación y todos los contenidos de la saga, les recuerdo que los pueden ver por el canal 116 de Roku, que ya viene en su televisor. Por el canal 116 de Roku, ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual, entrevistas, debates, en Me lo dijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, la lectura de cartas de personalidades en Las fauces del Fausto. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos en Se te estuvo D&D. Conoce los temas más virales, los videos más polémicos en redes sociales en El Macabrón Recargado. Descubre los secretos, anécdotas e historias de políticos, artistas y personalidades en Solo con Adela. Disfruta de nuestra programación a través del streaming de Roku en el canal 116. Gracias, gracias. Traes un brillo. Es el efecto saga. Buenos es el días. Efecto saga. Sí, yo ¿sí? te lo confirmo. Es el efecto saga. Efecto saga. Es el te lo confirmo, saga. Te lo confirmo. Bueno, fuiste por el café. Fuiste por el café. Bueno, pues hoy es viernes, muchachos. Sí. Vaya. Viernes. Una caguamita. Pero, ¿a qué costo? Qué? ¿No? El Kevin, desde que amanece, quiere la caguamita. Una caguamita. No, Kevin, cálmate. ¿Qué? Qué rico. Y desde el lunes, olvídate de la semana. No, la o sea, uno quiere venir relajado en viernes. Sí, hoy me dijo, vamos en vivo, ¿eh? Porque no nos da tiempo. Ah, y luego, bueno. Vamos en vivo y no está listo él. Ah, ¿verdad? Se escuchó ¿verdad? Clarísimo cuando le dijiste, ya son las 9 y me andas correteando todo el tiempo. Correteando. Qué bárbaro. Pero no importa, Kevin, te queremos. Te la mamaste, Kevin. Pero todos a veces. Sí, todos a veces. Uno se exagera, pero ay, como yo ahorita. Sí, yo a mí también me pasó, sí. Comadre. Está feo cuando pero lo bueno es que es viendo nuestro programa. O sea, malo que fuera viendo otro. No, es viendo nuestro programa, no viendo la mañanera. Ay, no, hoy, como en esta obra de The Network, estoy hasta la madre y no lo pienso soportar. ¿Qué? Con el presidente, ¿no? Ah. Bueno. Qué hartazo, no, 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 ¿verdad? Ay. Estoy a dos de hacer un Lily Tellis y traer un pastel cada semana contando las semanas que le faltan. Sí, sí, sí. O algo. ¿No? No. Hipócritas. No, 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 por encima estoy yo, soy el dueño de ¿estás todo conmigo el amo. ¿O estás conmigo? Me quedo bueno. Súper mal. Ya es viernesito y el cuerpo lo sabe. Ay, pues sí, pero el que no lo sabe es que él haciendo una ese, ¿no? mañanera nefasta. El cuerpo lo sabe, me cae tan gordo eso también. Aparte, mi cuerpo ay, nunca lo sabe, manita. Ni el mío, ni el o sea, mío, solo la me verdad. Duele todo, no la lo sabe, verdad. No sabe nada mi cuerpo. Bueno, pues vamos con el que sigue. Que sigue, por favor. Porque no sabían quién era. Eso sí pasó. ¿Quién es que no estudió? Es broma. ¿Y ese quién es? En serio, no es broma. Le dijeron mandadero a Arturo Saldívar y pues toda la novela de todos los registros que existieron el día de ayer. Y primero vámonos con Álvarez Máynez. Se fue a registrar como candidato presidencial y pues como que en su equipo ni se la creen, hasta uno se quedó a medio grito así de ni acabó el presidente, dijo ¡presi! Yay. Así le ¡presi! O sea, no emocionó a nadie, lo único que sonríe ahí, que está feliz con su monito. Pues parece que es Dante Delgado. Ahora, eso de que no lo dejaron pasar,
Sí es un gran dato, no tenemos video, pero lo que reporta que gente que estuvo ahí, distintas fuentes, es que llegó muy feliz en su coche híbrido, ¿no? No en bici, pero dijo, miren, soy ecologista, ahí traigo mi coche híbrido, quería pasar como, pues, como Jorge por su casa. Dijeron, pues, ¿quién es que estudió? ¿No? Después alguien dijo, ah, ya es el candidato que se viene a registrar, sí, denle acceso, denle cajón de estacionamiento. Y pues ya pasó Álvarez Maínez. Pero hubo un registro que sí emocionó. No es tristemente para la presidencia de la República, pero es para el Senado, y fue Marcelo Ebrard. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Ya no está, lo pasa la señora, no la pasa. Ya no empujé, señores. Ya no empujé. Ya no empujé. Con todo, Marcelo. ¡La victoria! ¡Marcelo, senador! ¡Marcelo, senador! ¡Marcelo, senador! Y luego hubo un encuentro bien incómodo. Mientras unos por un lado gritaban, Marcelo, senador, que se ve que es bien desayunador y comedor también, pero Marcelo, senador, por el otro lado, Adán Augusto, y se hizo el que no, yo no vi nada, están gritando Marcelo, pero yo creo que porque todavía no llega, no lo voy a saludar. Don Adán, ¿qué opina de que quedó en el primer lugar en la lista? Don Adán. ¿No va a saludar a Marcelo? ¿Estás triste? Pues no. Marcelo. Sí, hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. No saludó a Dona. Pues reapareció Adán a disgusto. La niña es nada Augusto. Pues no, pero va en el primer lugar. Exactamente. Pues una saludadita, Marcelo, ¿qué? Pues sí. ¿No? O sea, ya si quedaste en la lista. Pues sí. Van a chambear juntos. O sea, ya si te ganó hasta Noroña, pues ¿qué? Ya son compañeros, ¿no? Que no hay resentimientos. Y luego ayer otra telenovela. Murat no aparece, ya lo quitaron, no sé qué. Y entre que todavía no lo confirmaban, o sea, spoiler alert, ya está confirmado. Pero, pues cuando no era seguro, andaba bien enojado, bien enmuinado, como dicen por ahí. ¿No se llegó a algún consenso? Con mucho respeto, a mí no me ocupa dar información. Pero de lo que platicaron ahorita, sí. ¿Se dijo algo de la lista? ¿Por qué no había aparecido? La verdad no tengo información, tendría que preguntarle. Pues ahí está, pero sí quedó. Y luego yo dije, Adrián Rubalcaba, ¿va a quedar? Suplente. Ah. Suplente. ¿Qué va a quedar? Yo creo, porque es suplente de Omar García Harfuch. Y entonces Omar... Y García Harfuch se va a ir al gabinete en cuanto gane Claudia, si es que gana Claudia. Ah, bueno. Oigan, hablando de gente que se le la vuela, de repente, Eduardo Verástegui, por favor, pónganme su tweet, porque él dijo, yo me voy a registrar. Se fue a registrar. O sea, no cumplí con absolutamente nada. Me cacharon unas trampas, ¿no? Triangulé dinero, testé documentos para que nadie viera, pero me voy a registrar. Muchos estaban atacándose ahí en redes sociales, pero pues no se preocupen, o sea, porque la verdad es que tiene procesos que lo van a sancionar ya con vista al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Su multita por tramposo. Él sabe que no va a pasar nada, pero quiere golpear con sus tweets. Y sabe que no va a llegar a nada, nada más quiere desestabilizar, pero como que de todos modos, ¿no? O sea, si fuera realmente una fuerza política grande, pues hubiera juntado las firmas y no hubiera tenido que quejarse de las firmas ni de quejarse de absolutamente todo.
Y ayer tú comentaste lo que pasaba con Roberto Palazuelos, que cada vez que quiere pues aspirar a un cargo público le sacan un esqueleto en el closet. Sí, o sea, ya déjenlo participar. Sí. Pues sí. Haría buena chamba Palazuelos. Pues sí, pero mira, es que yo sí creo que tienes que estar bien impoluto. O sea, yo no me metería nada por miedo a que me saquen mi promedio. Cadáveres del closet. Exacto. Por eso antes de ser candidato saquen ustedes que no haya todos nada. Sus cadáveres del closet. Como hizo Xochitl, ¿no? Ah, me quieren molestar por mi hermana en la cárcel. Mi hermana está en la cárcel. ¿Sí? ¿Y qué creen? Fue víctima de Genaro García Luna. Sí, lo dijo aquí en la entrevista. Ahí apoltronada. Sí. Ahí sentada lo dijo, ¿no? Que, digo, paréntesis, pues uno no es responsable de lo que haga su parentela. Eso es otro tema. Bueno, que es cierto. La verdad. Que es cierto. O sea, pues sí, es que tu hermana hizo. Pues mi hermana, no yo. Y ya está sufriendo demasiado, como lo digo. O sea, ¿o estoy implicada? Pues ¿estoy implicada en la investigación? No, en los delitos tampoco. Bueno, Roberto Palazuelos respondió como Roberto Palazuelos, porque dijo: son unos corrientes. Son unos corrientes. O sea, ya que demuestre cosas, pero son unos corrientes. Bien noventero de sus insultos. Ya no más faltó que contar una historia de Luis Miguel. Póngalo. Y el punto número tres es que ahora estos desgraciados, porque es lo que son, mal educados, gente corriente de lo peor, que luego Dios se les cobrará en salud y perderán el poder. Estas gentes también han contratado a una señora que se llama Lisbeth y la han llevado a abrir una carpeta de investigación o no sé qué rollo. Esta señora Lisbeth tuvo un juicio conmigo que duró 4 años. Agotó primero la primera instancia en donde alegó todas sus tonterías que no le procedieron. Luego de ahí se fue con los magistrados donde también le dieron palo, alegó todo y no le procedieron. Finalmente se fue a la última instancia de nuestro sistema jurídico, que es el amparo. También en el amparo perdió. El juez federal ordenó al juez de primera instancia que ejecutara la sentencia. Cuando ordenó esto, se le dio un aviso que en 30 días podía regresar la propiedad en buena lid, de buena fe, pero no cumplió, y entonces una mujer actuaria adscrita al Poder Judicial llegó y ejecutó la sentencia. Ella anda diciendo que fue un despojo, nada más que no fue un despojo. Fue un desalojo jurídico con todas las de la ley. Es más, cuando se le desalojó, se le rentó una bodega para que guardara sus muebles. La señora tuvo 4 años y muchas instancias para alegar todos sus raciocinios jurídicos que son incoherentes, que no le proceden, y pues perdió el juicio. Entonces, bueno, no se dejen llevar por todas estas cosas. Ustedes me conocen, ustedes saben bien quién soy yo, y lo que les preocupa a ellos es que estoy creciendo mucho en las encuestas. Que tengan un gran día, que Dios los bendiga. Está a punto de empezar la elección. Va a ser una fiesta popular muy grande. Yo seré un caballero, yo no estaré golpeando a nadie. No lo necesito. Yo tengo al pueblo conmigo. Ellos lo necesitan porque ellos no traen nada. Lo único que traen es una marca que cuando la pones conmigo, baja. Gracias. Y también, a ver, es un puesto. Gracias. Es un puesto de representación popular y los mis reyes necesitan representación popular. Yo te quiero mucho, Palazuelos, si me caes muy bien. Dale, ahora, con todo. Aunque a mí no me gusta cómo comunica de qué corrientes y así, en Quintana Roo sí hay un desmadre. Hay un desmadre, ¿eh? Y sobre todo en Tulum. Sí. Y Playa del Carmen, o sea, con los comuneros. Porque eran como de comuneros y entonces los vendieron a privados y entonces luego dicen que fueron despojados. Sí. Es un problema. Entonces, bueno, pues eso dice, pero que él está subiendo en las encuestas y su escote lo sabe. Ay, es que eso me gusta. Es muy, que muy es un, acá. Mi rey es mi rey de los 90. Claro, de los 90 se mantiene. A mí me cae muy bien, pero pues sí, cada vez le van a sacar algo. Por suerte ahora ya no saca tú todo a lo que traigas. Que no lo vuelvas a hacer, por favor. Ahí nos subimos de quién mató a quién. Sí, y Jordi, no me digas. ¿No? ¡Qué fascinante! ¡Qué fascinante! Wow. ¡Asesinato sorpresa! ¿Quién fue? ¿Qué? ¿A poco hiciste eso? Como el juego de quién mató. Pues entre tantos balazos ya ni supimos. ¿Cómo que? Y Jordi de pronto está a punto de decirle, sí, eso pasa. Suele pasar. Sí, o sea, es súper común, Roberto. O sea, pero bueno, es viernes de indirectas, muy directas, y ahora nos la regaló el magistrado Luis María Aguilar. No sé, adivinen de quién está hablando.
Si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador. ¿Tu personaje es fan de Taylor Swift? ¿No? ¿Se acuerdan de la Adivina Quién? A ver, Adivina Quién, dame tres. Exacto. Sí, no, sí, no, sí. No. ¿Tu personaje habla así y es fan de Taylor Swift? Bueno, si habla así, ¿no? No se pulseras. No, Ciro. Fue un problema de lenguaje del presidente. Y también, pues sí, la verdad, Ciro, el Papa prefirió a Claudia. Ve cómo no trae ni solideo. ¿Pero cómo fue? Ni solideo cuando lo recibió. ¿Cómo fue a decir? Ahí se ve que es muy cercano, muy que comparten ideas jesuitas, humanistas. ¡Ay, ya! Me tienen harta todos estos viejos. Tus hijos, de verdad. Todos esos viejos rancios hoy me tienen harta. Prefiero al Palazuelos. O sea, no, pues sí. Claro, pues sí. Empresario si siguen exitoso. Así, voy a preferir hasta Cuauhtémoc Blanco. No. O sea, no, no, no digas barbaridad. Está horrible. Por lo menos, Valery, no vamos a entender qué dice. No, no, pero no digas barbaridad. No, Adela, yo creo que tú estás malentendiendo. Ah, imagínatelo hablando del signo zodiacal de Claudio. Es que claro, ¿no? Claudia es Libra, esto la hace cercana al pueblo, Ciro. No, es que todo lo, no, o sea, no sé cómo le hace. Y lo mismo pasa con Epigmenio Ibarra. Sí, o sea, claro. dice algo, ¿no? Y entonces Ciro le dice, no, pero eso no fue en ese año. No fue en ese año, pero sucedió. Y entonces solo venimos escuchando a viejos peleando. Estoy harta. No, no fue en ese año. No fue en ese año. ¿Lo escuchaste con Marcelo? Estuvo Marcelo ahí. Escuché extractos de la entrevista. Yo me desperté hoy 4 de la mañana. Vi. Hice un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Ni que te hicieras tantas cosas en la cabeza? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Bueno, pues yo ya acabé con los muy bien, el que sigue, recauden. La que sigue, por favor. Feliz viernes a todos. Bueno, pues vamos a estar hablando de las agresiones que se vivieron a unos jugadores allá en Brasil. Fue el primer día de actividades del Checo Pérez en Fórmula 1 con respecto a las actividades de su monoplaza. También habrá fútbol mexicano para todos los que quieren saber qué va a pasar. 3 partidos de suspensión a Siboldi, ya se da a conocer. Y bueno, resulta que él es la víctima. Y Taylor Swift ahora hace que el Real Madrid tenga que cambiar las fechas del final de temporada por lo que es su Eras Tour. Así que ahí está toda esta información. Arrancamos con algo muy lamentable, y es que no es posible hasta qué grado, y lo hemos dicho, vean lo que pasó en algunos momentos en Inglaterra, Bélgica, Italia, cómo ha llegado, por supuesto, los hooligans a la violencia, está en Argentina, y bueno, pues en Brasil no es cosa menor. Por supuesto, aquí estamos tratando de que en México no suceda, pero aficionados, pseudo aficionados, idiotas, porque no hay otra manera de describirlos, atacaron el camión del equipo contrario de Fortaleza, pero no solamente como hoy en día se es algo normal, que está pésimo, pero aventando pedradas o algo por el estilo, no, sino también aventaron artefactos incendiarios, y lo cual, por supuesto, afectó a 6 jugadores. Dentro de ellos está el portero, están los defensas, estamos hablando de João Ricardo, Titi, Dudu, Lucas Sasha, que son volantes, y otros jugadores argentinos. Vean nada más cómo termina el coche y el autobús. Y por supuesto se tienen que ir al hospital inmediatamente los futbolistas. Uy. Así terminaron. O sea, la sangre, porque no solamente fue los cristales rotos, sino también la violencia y estos elementos incendiarios que pudiéramos pensar que fueron como bombas Molotov. No lo terminan de describir tal cual de esa manera, pero la realidad es que esta agresión no debería de permitirse. Es lo peor que puede existir. Ver nada más la persona, este futbolista, por supuesto. Esto es lo peor que puede existir en el deporte. Y los fanáticos imbéciles, porque estos no son fanáticos, estos no son fans, sino son pseudo fanáticos, que llegan a este momento a agredir así, tratando, por supuesto, de dar pues un punto. Y mira nada más, ahí están con los ladrillos y con todo qué lo demás. Horror.
lamentable estas imágenes de lo que sucede en Brasil. Esperemos que, por favor, la gente empiece a analizar, a pensar, a racionalizar y que se detenga esta violencia en el fútbol, por supuesto, en nuestro país. Y bueno, vamos a hablar del primer día de pruebas allá en Bahrein de la Fórmula 1 para Checo Pérez. Ya sabemos que lo había hecho Max Verstappen y Max Verstappen no tuvo competidor, dominó. Ahora fue el turno de Checo. ¿Para qué son estas pruebas? Justamente para ver qué se puede mejorar del coche. Sale en las de la mañana a dar apenas 20 vueltas, le fallan los frenos, tiene que regresar a pits, corrigen todo lo que tienen que hacerle al monoplaza y de ahí vuelve a salir en la tarde y entonces ya lo hace de buena manera. Checo se sintió muy agradable, dijo que estuvo muy contento, que hay superioridad en el coche, el diseño de los pontones que quedaron fuera, que mucha discusión ahorita de si va a ser o no, porque ya Ferrari y también Mercedes lo había intentado en algún momento en estos últimos años. Bueno, pues ahí está el propio tuit de Checo Pérez, muy contento de regresar, un día positivo con mucha información. Entonces, bueno, pues Checo Pérez hoy tiene otro día de actividades, vamos a ver cómo le va a ir al mexicano, pero sin duda las cosas se dan de buena forma. Ahora Ferrari fue el mejor ayer con Carlos Sainz, que estuvo imparable, así que los Ferrari están dando de qué hablar justo al inicio de la temporada. Mercedes no ha hecho mucho ruido, pero parece que por ahí podría ser también una sorpresa. Y bueno, lo que parece de risa es lo de Siboldi. Al puro estilo de cuando eres un futbolista, Fausto, te acordarás perfectamente cuando ves las imágenes de un futbolista que golpea y luego levanta las manos y hace como, no, yo no fui, yo no toqué, no se cayó de hambre. Bueno, pues ayer Siboldi, Robert Dante Siboldi, el director técnico del equipo de los Tigres, sale a comentar y da además un comunicado larguísimo en el cual él se sintió como delincuente, lo hicieron sentir un delincuente, porque él llegó a separar a la gente que se estaba peleando ahí en el estadio del Cruz Azul, que todo se malinterpretó, pero las imágenes son claras, ¿no? Claro. No podemos poner el video, pero las imágenes son claras de cómo, y lo vamos a volver a ver, ahí está la pierna, ahí está el rodillazo que está soltando, vean nada más, wow, la pierna derecha, o sea, así no llegas a separar. Digo, digan lo que digan. Guárdame esto, le digo. Exacto. Si llegas a separar, exacto, pondrás las manos y lo harás así, no con una patada. Entonces, bueno, pues Robert Dante Siboldi se va a 3 partidos de suspensión. Muchos dicen que son muy pocos porque tendrían que poner un castigo para que no vuelva a suceder esto. Y vamos a ver en qué pues termina la opinión pública. Lo de que sí es un hecho es que son 3 partidos de castigo por andar soltando patadas. Pero nunca lo había visto a él como una persona violenta. O como alguien que fuera así de cabeza caliente, ¿no? Digo, a lo mejor apasionado, pero así como... Sí se había agarrado, acuérdate, con el propio Piojo. Ya, con el Piojo, ya había tenido, bueno, con el Piojo. Sí, sí es de sangre caliente, sí es de sangre caliente, okay. El uruguayo. Sí, pero, pero la garra charrúa tal cual vive dentro de él. Pero, pues sí, esto de ir a verlo yendo a golpear a jugadores no había sucedido. Exacto, eso sí no había sucedido. El calor de la batalla, sí puede ser, pero vamos, así como... Pero eres el director técnico, no puedes agarrar y decir, ah, mira, todavía entre jugadores que también está mal, pues digamos, bueno, son los jugadores que están viviendo el calor de la batalla, pero el técnico que supuestamente es la voz de la razón, claro, pues no puede hacer eso. Entonces se va a 3 partidos de suspensión. Y ahora, con un poco de colaboración contigo, Faust, pues resulta que Taylor Swift le dice al Real Madrid que úscale de su propia casa, del Bernabéu, y entonces tienen que mover los últimos partidos de la temporada porque pues el Eras Tour llega a Madrid. Y eso es impresionante lo que hace esta mujer. Ahí con ya, permiso les con dijo. Permiso les dice y no pueden decir absolutamente nada los de Dios Madrid. Precioso. Lo que sí es un hecho es que esto sí es complicado porque para ese entonces todavía no se puede decir que la liga estaría ya definida, ya fuera para el Madrid, para el Barcelona o para el Girona, que son los 3 equipos que están ahorita peleando. El que menos puntos tiene entre estos 3 es el Barcelona, el que va a la cabeza es el Madrid, luego el Girona, pero son 7 puntos de diferencia. Entonces, vamos a ver qué es lo que termina sucediendo. Lo que sí es un hecho, de dónde juega el Madrid. Lo que sí es un hecho, que en el Bernabéu no lo va a poder utilizar porque los Swifties van a estar ahí porque ya llegó Taylor Swift a decir con permisa. No hay de qué hablar esa mujer. Y va a generar más dinero y más dinero. Y va a seguir generando más dinero. Y tiene 34 años y bueno, es impresionante. Bueno. Sí. ¿Ya? ¿No? Ya se puede retirar. Tiene 34 años directito a nuestra pobreza. Sí. Perdónenme. Sí, sí, sí. O sea, perdón. A mí últimamente todo me ha dado directito. O sea, yo hoy estoy celebrando que hoy cortó mi tarjeta. Me lo juro. Ay, ya cortó mi tarjeta. Bien. O sea, chao. Que... Pues ahí está. Ok. La que sigue, por favor. ¿Qué dije?
sobre la película más peligrosa de todos los tiempos, porque ayer los vi muy clavados viendo quién se lesionaba en los sets. Entonces voy a hablar sobre la película más peligrosa de todos los tiempos. Les voy a platicar sobre quién ganó el premio al oso del año. Les voy a platicar también que Peso Pluma ya no va a estar en Viña del Mar. Vamos a tener los destacados de Pepe y Ángel Aguilar, la entrevista que hizo la jefa. Y bueno, platicaremos también que Daniel Bisoño sigue luchando. ¿No? Sí, bueno, me cayeron increíble. Me cayeron increíble. Y Ángela todo el tiempo está como, no apenada de su papá en ese sentido, pero su papá sí se le suelta la boca y Ángela nada más la ves de, ay, papá, no, por favor. No, pero me encantaron, ¿eh? Me encantó la familia. Pero es que tiene miedo una entrevista con Adela junto a tu papá. Claro. Y tu papá siendo Pepe Aguilar. ¡Exacto! O sea, es que no hay manera, es una receta. Hay un momento, pero la pasamos bien los tres. No, la pasaron muy bien, pero sí hay un momento en el que parece que los dos están hablando de qué hacer con la niña. No, porque entonces ella... No, si es que mi hija y Ángela así de... Bueno, sí, aquí estoy, ¿eh? Es la niña, es que es la niña. Pues tiene 20 años, la niña. Y él ha sido bien duro cuando habla públicamente de cosas que pues pasan con Ángel Aguilar. Sí. Sí. Nosotros, ¿cómo nos ardimos como cuando le criticó el himno? Es duro. Ya, ay, eso está padre. Cuenta, da una explicación. Es de, un lo momento, del himno. De lo del himno. Sí, sí, hablamos sobre, de todo. Sí, si tiene novia, si no. Su sangre argentina. Exactamente. Sí. Ahora, sí, cantan, sí. Les ofrecen cantar el himno. Salgan de ahí, es una trampa. Pues ya no hay, es una trampa. No hay maldita. Manera. No hay manera de que salgan Dios bien. Dios mío. No hay manera. Solo nos vamos a acordar del Coque, pero nadie nos va a buscar. Siempre pues no. Alguien la va a regar. Sí, Coque, pues saludos a Coque. Ok, vamos a ver los destacados de la entrevista. Véanla, por favor, porque además traen un proyecto que está increíble. Es un proyecto de está bolero. Increíble, donde ella participa. Pero además ya dijo que va a haber de otros géneros. Es como, va a ser como una especie de revisión de muchos géneros musicales. Lo cual está genial. Entonces, vale la pena que vean toda la entrevista. Aquí unos destacados. Cuando dicen, a ver, pero ¿cómo quieres que le cante? Así, güey. Ok, entonces así le hago. No, y así le hice con ella y se puso a llorar. ¿Qué edad? Chiquitita. Como 9, ¿no? Ay, 8. Ay, no, porque a los 8 grabé Nueva Tradición. Entonces, era como, antes, 6. Como 6. No, bueno. Y el ingeniero llorando, y el asistente llorando. Y la mamá de la criatura. No estaba ahí. Bendito sea Dios y no me agarra cachetadas ahí, yo creo. Pero no era mala intención. Yo te entiendo. Y no le estaba tratando mal, ni le estaba hablando mal, ni mucho menos. Pero sí, él estaba siendo muy disciplinado y como si estuviera con una chavita de 20 años. Sí, y era una niña de 6. Una niña. Ahorita ya no lloro tanto. Ya no. ya no lloro tanto. Pues pasó una cosa ahora en Sevilla, pasito un paréntesis, donde sí, por primera vez en su vida ve que la riego. ¿A poco? No la riego. ¿Qué cuenta? Eres un exagerado. Y se sacó de onda y casi llora. La primera vez que hablamos de esto, ¿eh? Después de Sevilla. La verdad, sí. Dime, Dios, ¿dónde está el valor de seguir adelante, también cuando quisieras quedarte? Dime tú dónde está el impulso que llega y que arde. ¿Qué? ¿Ya ves? ¿Qué? Bueno, eso pero me pasó. Eso te pasó. Eso me pasó. Eso le pasó. Pero te voy a decir por qué me pasó. Ya te digo sinceramente la por meta, qué me pasó. Sí. Una canción que me llega mucho tiene que ver con historia de mi hija conmigo. Tiene que ver con mis 55 años, tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver sí. con el papá de la Pausini, con Pausini. Y tiene llevó? Que ver con que no estudié lo suficiente. Pues sí, así pasa, hay que estudiar. Hay que estudiar. Niños y niñas. Hay que estudiar. Si no estudian, así les pasa. Lo que pasa es que yo me aprendí a una canción, te lo juro por mis padres, estén en donde estén, del hotel de Miami Beach a Univision. ¿Lo que pasó? Fue que Willy, que en paz descanse, que era mi técnico, que me hacía los monitores y que me ayudaba en todo eso, pues no, de repente nada más pasó que cuando yo salí, como tengo vestidotes, el corset agarró el cable y el audífono se quitó del body. Y él entonces, o sea, el body es donde es sí, el monitor. Es el monitor que cuando tú conectas tu audífono escuchas todo en tiempo real. Lo que pasa con los estadios es que rebota tu voz muy feo. Entonces dije, a ver, o me apuro o voy lento, pero me aseguro que lo hago bien. Entonces, pues a mí me gustó fui muchísimo. Fui lento y me aseguré que lo hizo bien, la verdad. Muy, a mí me gustó muchísimo. Sí, me gustó muchísimo también, lo dijimos. Sí. Gran entrevista. Le cambió además, el tenor. De veras, yo
agradezco mucho la confianza porque nunca habían estado juntos en una entrevista así. Digo, de no. esas de... No, no bien así, terapeuta sí. familiar. Sí, bien terapeuta familiar. Exacto. Por eso me quieren de psicóloga para pues una sí. cosa. Sí, 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 muy terapeuta familiar. Estuvo sí, bonito. ¿No? Pues qué bueno, porque ya es hora de que cobres como psicóloga. Sí, verdad, ya, ya de verdad ya es hora. No, me gustó muchísimo. Véanla, véanla cuando tengan un ratito. Si es que no la han visto este fin de semana, pueden verla. Yo soy súper fan de Pepe, la verdad, sí. es un músico increíble. Es un buen productor, además. Gran productor. Y compositor gran también, productor, ¿no? Compositor. Sí. Es un muy buen músico, muy exigente, muy disciplinado, pero los productos son muy buenos, la verdad. Sí. Y la prueba es su hija, que canta increíble. Y qué bueno que tiene un pie aquí todavía en México. Digo, él nació allá sí, y vive sí, allá. Sí, pero sí. ella, Ángela, lo dice, que van también en Zacatecas. O sea, tienen ahí su... dijo ella, vivimos en Texas y en Zacatecas también, ahí vamos y venimos. Lo cual está muy sí. bonito. Y cada sus quien orígenes. Vive en su casa. Lo traen bien, ¿eh? Yo creo que la tienen bien armada. Sí. Oye, pero además una gran dinastía. Pues su papá Antonio Aguilar y Flor Silvestre. De Zacatecas, pues yo, orgullosamente. Sí. ¿Quiénes son? ¿Los Fernández? Los Fernández, Aguilar. Los Aguilar. Sí, uh-huh. claro. Ahí en Zacatecas había un... Yo lo puedo decir porque mi familia es de Zacatecas, fíjense. Pero en algún momento de había hecho, un dicho... ¿Así? Ver, no, 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 no. Había un dicho que decían que en Zacatecas los más educados eran los caballos de Antonio Aguilar. Fíjate. La gente que vive allá sí? lo sabe. Sí, sí. sí. No es muy osca la gente. Y no sí, sí. Ríos, pero tampoco duda. Sí, la gente es un poco... Ahorita menos, porque ha habido o sea, un impulso más de que vayan a visitar la ciudad desde hace muchos años, pero en algún momento sí era muy rara la gente de allá. Yo lo sé, fíjense. Ángela Aguilar ganó uno de los premios Lo Nuestro junto con Yuridia. Le fue bastante bien. Ayer estuvieron los premios Lo Nuestro. Y ganó con la canción Qué Agonía, mejor canción mariachi, ranchera. Felicidades, Ángela. Se veía muy bonita. Ahorita les tenemos una foto de ella. Pero, ¿qué creen? Tengo un premio, el premio al oso del año. Para los premios Lo Nuestro también. ¿Qué fue? ¿Qué pues hizo? Fíjate lo que le pasó. ¿Qué son esos premios? Oye, Gloria, qué guapa. Ay, no. iba, sí, guapísima. Con un vestido. Ahorita lo vemos vestido también. Vestido negro. Baldrin Zahiti se llama el vestido de diseñador. Pues va a ser árabe, no sé, pero está... Estaba, espectacular. Es que tiene un cuerpo, Gloria. Qué sí. bárbaro. No, no, no. Sí, es guapísima. Muy cañón. Pero, bueno, a ver. Christopher Uckerman y... Christopher Uckerman, sí. Y Che Cristian Chávez... iban a recibir uno de los premios, tenían unas nominaciones, y les pasó algo, y vamos a escuchar qué les pasó. Salud. Hola a todos los seguidores, pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes, no. porque nos dieron unos boletos equivocados, y al parecer ya no habían mesas, esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Ya nos vamos a cenar. Nos vamos a ir a cenar, pero bueno. Los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados. Queremos decirles a todos y agradecerle a todos los seguidores, decirle a los seguidores a nivel mundial, nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premios Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos nada. Bueno, pues ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo es posible, RBD? Sí, el tour, o sea, el tour más exitoso más del año. O sea, a nivel internacional, pues, tenía la nominación de Mejor Grupo Pop y la nominación de Mejor Tour. O sea, uno todavía entiende a Álvarez Maínez en el INE. Ah, sí, pero este pero es el premio nuestro. Que no lo dejen entrar al estacionamiento. O sea, llegó y ¿qué le dijeron? No hay mesas. Pues no hay mesas, no, pues sus boletos no son así. No, pero no pasaron ni siquiera el filtro, el primer filtro estaba en el coche. No, estaban en la alfombra roja, yo los vi por ahí en la alfombra. Y se regresaron. Porque ya no, ajá, no había mesas. O sea, a la hora de dar tus boletos para entrar ahí al lugar, dijeron, pues ya no. No manches. Pues sí, qué mal organizado. O sea, les engalanaron la alfombra. Y ya no estuvieron. Pues ganaron mejor grupo pop. Pero RBD no ganó el mejor tour. El mejor tour lo ¿quién? Ganó Karol G. Ah, que ella ganó varios. Bueno, Yuridia también sí. ganó varios premios. Yuridia con la banda MS en la mejor canción banda del año. Estuvo Yuridia también mejor música. En el artista del año fue Yuridia también. Le fue increíble. Karol G se llevó pues casi todo. Mejor artista del año, el mejor álbum del año. La canción del año se la llevó Shakira con Bizarrap, que anunció Bizarrap que va a haber una segunda colaboración con Shakira. Peso Pluma, mejor álbum, música mexicana. Mejor novio no ganó. Mejor novio no ganó. Ahorita les cuento ahí, bueno, lo de Peso Pluma. Grupo Frontera, mejor grupo revelación. Muy bien a Peso Pluma. Karol G también. Yuridia también.
y todo el evento, salvo RBD, que se quedaron ahí afuera. Y antes de pasar a las imágenes de la alfombra magenta, nada más rápido, Peso Pluma no se va a presentar en Viña del Mar. Resulta que les mandó un mensaje a los organizadores del evento y dijeron, sí, tal cual, sentimos comunicarles que debido a razones personales, Peso Pluma no se presenta en los conciertos, festivales pautados en Viña del Mar, Lima y Asunción. Esperamos poder regresar a estos territorios pronto para darles la experiencia que se merecen. O sea, cancela gira en América Latina. ¿Y quién creen que sube al escenario en lugar de Peso Pluma para el 1 de marzo? ¿El Xavi o ese? ¡Trueno! ¿Y ese quién es? ¡Trueno! ¡El exnovio de Nicki Nicole! ¿Por qué? ¿Y quién es que estuvo? ¿Y canta igual? ¿Canta? No, no, es bueno, él es con música urbana. No. Pero yo ya, tiene sesiones con Bizarrap, mucha gente. O sea, imagínate sus exes. Trueno, Peso. Exacto. Exactamente. Oigan, tenemos listas las imágenes de la alfombra. Háganme así con un dedito para... Perfecto. Pónganlas para que veamos a las mujerones que pasaron en la alfombra roja. Así, no, este dedito no. Míralos adelante, míralos adelante, me están... ¡Híjoles! Me están cabuleando. Mira, Chiquinquirá Delgado. ¡Wow! Guapísima. Lo diseñó una valga la redundancia, una diseñadora que se llama Carla Gil. La anaconda. Siguiente, por favor, Adamari. Adamari, guapísima. Gustavo Arango es el encargado de ese vestido. Y Angélica Vale, que está arrancando suspiros. No, Angélica Vale está guapísima. Se ve guapísima, hermosa. O sea, está... Muy impresionante. Ya le quiero hacer así para el acercamiento. Para el acercamiento. No hay claro. Acercamiento, muchachos. No, 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 muy, muy guapa. Se ve muy... Está, ella muy condujo, buena. ¿No? También. Sí. ¿Y del vestido? El vestido no sabemos. Luego, Gloria Trevi, pongan a la siguiente. Mira, ve, Gloria. Ve, te estoy diciendo. Valdrín Zahiti es el vestido. Está padrísimo ese vestido, ¿eh? Qué bárbara, ¿no? Hola, papá. Sí. Siguiente, Galilea Montijo. Sí. Muy sexy, sí. La verdad. Sí. De los que... Galilea Montijo estuvo ahí, también fueron las que brillaron y todo el mundo lo... Ahora es que muchos expertos decían que era de las mejores vestidas. Pues a mí no sabemos. Me gusta ese vestido. Ana Bárbara ganó un premio a la trayectoria y también estuvo presente, mira. Severa, no me gusta con tanto olanzote. Me vi muy... Parece como de villana de Disney, pero... ¿no? Como una nube azul ahí. No sabemos del vestido. Ay, mira, Ángel Aguilar, muy coquete. No, mira, le faltó su moñito, pero muy guapa Ángel Aguilar también. Mira, Ángel. Anita, también la siguiente. Anita siempre bien. Ven, se los dije. ¿Qué es eso? ¿Qué vas? Un monumento a Adela. Ay, sí. Se ve siempre muy impresionante Anita. ¡Qué bárbara! Sí, y Olga Tañón, también guapísima. ¿De dónde es Anita? Persona de la brasileña. Bueno. Mira, sí. Y Olga Tañón, muy... Muy elegante, sexy, muestra poquito, pero conserva. Olga Tañón se ve súper bien, ¿no? Sí. O sea, se ve igual desde hace muchísimos años. Sí, la verdad. Pues sí, ahí están los premios Lo Nuestro. Qué malo, o sea, qué oso. Pero aparte se ganaron un premio y no pudieron subir a... No. O sea, y que dijeron, no pudieron estar con nosotros porque no los dejamos entrar. Porque alguien de logística... lo hizo mal. Los premios Lo Nuestro, a ver, se organiza por Televisa, Univisión, y fueron creados en 1989 y desde hace mucho tiempo entregan reconocimientos a lo mejor de la música latina. Entonces hay muchísimas categorías y son todos, o sea, una fiesta de los latinos. El Grammy también compite, digamos, con los premios Lo Nuestro, aunque vi a las chicas muy, ¿cómo se llama? Muy llamativos los outfits, ¿no? A veces son un poco más sobre eso, por lo menos en Estados Unidos, cuando van a las premias, a las premiaciones de cine y todo, de pronto pueden ser algunos vestidos a veces un poco más sobrios. Pero bueno, ahí están los premios Lo Nuestro. Pedro Sol ayer pues dio, pues no el parte médico, pero sí una actualización de Daniel Bisogno. Y suena, a ver, sigue luchando. No sé, a mí me suena poco alentador, no quiero ser buitre ni ave de mal agüero, pero suena feo. Y que nos lo diga Pedrito. Tenemos el audio. Daniel Bisogno. Él está con un tubo metido que lo hace respirar porque estaba muy nervioso, muy alterado y como todos los enfermos, se quiere quitar la tripa y demás. Ayer le bajaron la sedación y lo fueron despertando y pensábamos que le iban a quitar el tubo. No, los doctores decidieron que 2 o 3 días más para que esté más fortalecido y ya cuando se lo quiten pueda respirar por sí mismo porque la operación que le hicieron en el pulmón fue muy, muy seria. Paciencia y sigue en terapia intensiva. Claro. Está absolutamente bien cuidado para tranquilidad de todos nosotros. Sí, no. Casta. Bueno, pues ahí está. Triste.
Adal Ramones también dio unas palabras, o lo agarraron ahí para, ya sabes, el chacaleo, lo agarraron y le preguntaron sobre Daniel Bisogno, dice que gran amigo, muy conmovedor. En algún momento sí dice que ojalá espera un milagro por su hija, es decir, lo ve complicado. Creo que todos desde afuera lo estamos viendo muy complicado. Alejandro Gou nos podría decir. Fíjate, nos podría decir, sí. Bueno, está horrible esa historia, feo, perdónenme. Sí. No, está... Y triste, a ver, yo sé que tenía bastantes enemigos, pero bueno, de todas maneras no se le decía nada a ningún lado. Ahora son, ¿no?, enemigos, o sea, de la chamba y bueno, pero... Pues sí, no, son... No, ni a nadie le deseas eso. Enemigos de la chamba, sí, creo. Tal cual. Digo, es su chamba y tiene su estilo. Y... Sí, o sea, es el costo de la personalidad que decides tal cual tener frente, exacto, a la cámara. Pero en el uno a uno es un tipo, o sea, es muy divertido, tiene mucho carisma y te cae muy bien. O sea, de verdad, te cae bastante bien Bisogno. Oigan, bueno, felicidades de verdad a Isa López. Resulta que esta directora y productora mexicana, llevó a la serie True Detective a ser la más vista de las 4 temporadas. Entonces, felicidades. Y le dijo a HBO, vas con una 5ª temporada. Entonces, ahora sí que un premio para Isa López y para todos los mexicanos. Ya parece la bestie, aparte de Michelle... De Jodie Foster. De Jodie Foster. Jodie Foster dijo que aceptó entrar al proyecto por Isa López. Mira. Es una serie, está muy buena, está muy bonita. Y, pues, la verdad que vale la pena que la vean. Al final de... no les voy a contar el final. Ya les iba a contar el final. No les voy a contar el final. No voy a hacerlo. Y todo lo que habían odiado de que supuestamente la relacionara con la temporada 1, sí, fue un éxito. Sí, le fue muy bien. La gente se enganchó. El que se enojó fue el creador de la serie, Nick Pizzolatto. Dice que no le estaba gustando por dónde le estaba llevando Isa López. Pero eso fue lo que funcionó. ¿Pero la gente fue lo que le gustó? Sí, es que está muy bien hecha. Y con un gran suspenso. Te va llevando de la mano. Te pone nervioso. Y es muy conmovedor y terapéutico. Tendrán que ser... detectives nuevos para la 6ª temporada. Sí, porque es antológica la serie y no repiten. Entonces, ese es el alma de la serie finalmente, ¿no? Bueno, pasemos a contarles ahora sí los cuentos del tío Fausto. Kevin, espero que tengas mis audios y cosas padrísimas. Los cuentos del tío Fausto. Sí, sí, sí. Las Kevin, fábulas. Ya hablé las fábulas del tío Fausto. Si me voy a poner ya peluca como cachirulo así, y un chocolatote, pero Kevin tiene mis audios. Espero que lo logremos, Kevin. Ya estuvimos ensayando muchísimo horas. Tenemos gente tan joven viendo ahorita el programa que ya tenemos que agregar luego referencias cuando decimos cosas como sí, cachirulo. Sí, 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 tiene razón. Cachirulo. Pues ¿quién se va a acordar de Maca? ¿No? Yo no me acuerdo de cachirulo. Solo tú, porque ya te dije que eres. Porque mi mamá salió de borreguito en un cuento de cachirulo. Y se contó. Sí, pues claro. Y algo vi de cachirulo todavía, o sea, en repeticiones. Sí. Yo también. Oigan, pues muy bien. Entonces, a ver, les voy a platicar sobre la película más peligrosa que se ha hecho. ¡Ay! Exacto, bien, Kevin. Mira, empezamos muy bien. Resulta, todavía no pongas la pista de la peli, o sea, de las imágenes, Lili, después yo te digo ahorita. Me estás haciendo un ejercicio de imaginación a través de YouTube. Sí, resulta que el director Noel Marshall y su esposa, la actriz Tippi Hedren, quien es la mamá de Melanie Griffith, bueno, era la mamá de Melanie Griffith, la actriz Melanie Griffith, resulta que estaban ahí en Tanzania, estaban en una filmación, y de pronto ven una cabaña ahí abandonada, y ven a puro león ahí acercarse a la cabaña, y pues, así, un león, ese es el de León, Kevin. Bueno, lo que está bien, de nuevo, y ven a puro león en la cabaña. Ok, estaban ahí merodeando la cabaña y estaban qué como en su casa. ¡Qué lindo gatito! Sí. Quería poner el de Seu Puma, dije, no, pero, sí. No, ese no. Entonces dicen, oye, qué buena idea, mira, está increíble esa imagen de los leones en esta cabaña abandonada. ¿Qué te parece una película? Sí, estaría increíble una película que hable sobre la conservación y la importancia de los felinos y la protección. O sea, vamos a hacerla, sí, mi amor, sí, tú y yo contra el mundo. Vamos a buscar leones que para adoptarlos en Estados Unidos. Vamos a buscarlos. Y entonces empiezan a recopilar, ¿eh? Pues sí, empiezan a rescatar a tigres y a leones y a otros animales salvajes en Estados Unidos. Los ponen en su terreno, en su rancho. Y en algún momento llegan las autoridades y les dicen, oigan, ¿qué es esto? A ver, está prohibido tener tanto animal salvaje. Necesitan más terreno. Y dicen, ok, va, compramos. Oye, basta. Sí, gracias, suena, claro, suena. Tienes razón. Y compran un terreno más grande. Y ay, aquí la armamos, perfecto. Oye, vamos a traer a los... ¿Quién va a actuar la película? No, pues nadie va a querer. Vamos a decirle a nuestros hijos. A Melanie Griffith, a todos los hijos. Oigan, ¿quieren actuar? Y todos los... Pues sí, yo sí, va, órale, todos le entran.
salvo uno muy inteligente que se llama Joel, que dijo, no, no, yo mejor detrás de cámaras, yo no quiero estar con los Leones. Bueno, contrataron su entrenador para los Leones. Nadie de los sindicalizados, no podían estar gente sindicalizada, porque dijeron, seguro vamos a, esto va contra las reglas de los sindicatos. Entonces contrataron a gente no sindicalizada, que eran cerca de 140 miembros del crew. Bueno, empieza la filmación. No, en 6 meses vamos a tener la película, increíble. Empieza la filmación y pues resulta que los leones, pues sí, estaban entrenados, y todos los animales entrenados, pero era muy complicado estarles diciendo que actuaran y que se subieran a los vehículos. Total, que no son 5, o sea, tardaron más tiempo en hacerlo, porque a veces de un día de filmación solo podían usar unos segundos, en fin. Bueno, eso no es lo más grave. Lo más grave es que cuando empezaron a actuar con los leones, a Noel Marshall lo muerde un león, no una, sino 11 veces. Le tuvieron que poner varias suturas, casi pierde la mano. Su esposa también lo muerde un león y lo ataca un elefante que tenían por ahí. O sea, el elefante... Como a veces tienes en tu casa, claro, por ahí un elefante. Hay una escena, hay un momento en el que quieren escapar. A ver, la película trata acerca de un animalista que tiene a sus leones ahí en su casa y llega a su familia a visitarlo, su familia con sus 3 hijos. Y llegan a la casa y quieren escapar y el elefante no los deja escapar. Y en esa escena, el elefante agarra con la trompa, agarra a la actriz y la avienta. Entonces le rompe el pie... Todo un desastre. Todos los niños tuvieron que... O sea, bueno, los jóvenes, los hijos de estos, de Marshall y de Tippi, les pusieron casi suturas de 50, o sea, 50 puntos les tuvieron que poner. O sea, terrible, terrible. Y los miembros del crew también, aún al director de fotografía, el pobre estaba ahí a punto de rodar, y llegó un tigre y así un zape que le quitó parte del cuero cabelludo. ¡No manches! ¡Horrible! Se calcula que hubo entre 70 y 100 heridos. ¿Heridos? 70 y 100 heridos. Y todos, varios se los mordieron 2 o 3 veces, los leones. No, no, una cosa terrible. No es todo eso. Cuando uno de Marshall estaba en el hospital y varios miembros estaban en el hospital y había una suspensión de actividades, empieza a llover bien fuerte. Pero bien fuerte. Y que se inunda. Pero horrible. Además, como que una presa se desbocó. Se inunda el rancho. Bueno, tuvieron que ir a rescatar a los miembros del crew, que casi se mueren 4. Tuvieron que rescatar a varios leones y tigres. Unos se escaparon. O sea, escaparon como 4 o 5. Los sheriffs locales tuvieron que matar a 3. ¡Ay, no! No, un desastre. Y eso no es todo. Que iban a salvar a los leones. Eso no es todo. ¿Qué más pasó? Un año después se tardaron en reconstruir el set y de que volviera a crecer todo verde, porque si no se iba a ver rarísimo que estuviera verde y el día siguiente todo árido. Bueno. Incendios. No, nadie se lesionó esta vez, pero hubo incendios en la zona. En total, terrible. O sea, incendios forestales. Incendios forestales. En teoría. Se bueno, seca todo, se no todo. Pueden filmar. No pueden filmar. Tardó o sea, todo esto en la preparación y en filmarse tardó como 10 años. En 70 empezaron a preparar, 73 ya tenían el guión. Se estrena hasta 1981. No se puede estrenar en Estados Unidos porque los distribuidores querían dinero y ellos dicen, no, el dinero que vamos a ganar pues lo vamos a dar a las asociaciones para la protección de estos hermosos animales. Y bueno, la estrenaron mundialmente en Sydney. Gracias con la pista. Ahí están, mira, las imágenes de la película. ¡Ve eso! O sea, estás en medio de puros leones y de tigres. No, porque alguien pensó que era buena idea esa película. No es la colcha, ¿eh? Que te venden el león. No, nada más. ¿Cómo se llama esa película? O sea, la película se llama Roar, Rugido. Ah, Rugido. Se estrenó en 1981. ¿Y tu éxito? ¡No! ¡Fue un fracaso! Es uno de los mayores fracasos. Costó 17 millones de dólares de la época y recaudó solo 2 millones de dólares. Ni para los chicles acá. Ni para las vacunas las mordidas de un león. No, fue todo un desastre. Son unos canallas. Melanie Griffith casi pierde también el ojo. Casi se mueren, o sea, todos casi se mueren ahí en la filmación, todo sea por el mundo del arte, pero a veces, pues no sale tan bien. Pues no. No, ayer platicábamos de películas. Es que desde la concepción, ¿no? Es una cosa. O sea, sí, ¿qué puede salir bien? No, y es una película que se intentaba hacer como una comedia de lo absurdo, donde, ay, la familia, mira qué bien cuidan a los animales y los animales casi se los van a comer, algo así, y no funciona. Entonces, pues bueno, ahí está la película más peligrosa de todos los tiempos, todo un fracaso. Dicen aquí, yo no sé si era chiste, pero dice, esa película está como mi tío que trabajaba en el circo que le decían el Mago Frank y ahora le dicen el Manco Frank. ¡Ay, no! ¿Será chiste? No, lo pusieron en el chat. Pues no se acuerdan de Sigmund and Roy.
Sí, ah, claro. Claro, sí, bien mordidote. Sí, en pleno sí. show, porque lo espantó la pirotecnia. Y entonces le deja ir. Y de ahí nunca más vuelven a salir. Tienen una entrevista por ahí. No me acuerdo con quién, creo que era alguien de 60 minutos, pero no estoy seguro. En la cual Sigmund, porque fue Sigmund fue el que atacaron, salía así como cubierto con un paño, la cara, y pues ahí estaban los dos, y fue la última vez que se supo. Y lo peor de todo, lo peor para nosotros, pero pues ellos mantuvieron a los tigres que todavía tenían ahí. Sí. Es que nada sale bueno de eso. No. ¿Se acuerdan de Tiger King? Pero se acabaron que los lo vimos en la pandemia. Sí. Tiger King, o sea, que iba teniendo ahí, y ya tenía fosas clandestinas de tigres, y él ya no tenía como tres dedos, y, o sea, mataron gente. Todo mal. Ahí. Me pregunta Jezabel Ramos que cuándo voy a invitar a algún especialista para tratar el virus de la varicela de herpes. Hay muchas preguntas que hacer, porfa. Lo hemos estado haciendo, lo vamos a seguir haciendo, pero pueden ver el programa que hice con Lisette y con Dulce, y vino una doctora especialista y nos respondió muchas preguntas. Ese fue el último programa, que fue el del desagravio, el encuentro y el desagravio entre Lisette y Dulce. Ahí invité a una doctora y nos habló de todo esto. Y lo pueden ver, está en la saga. Oye, y por último, en el Círculo Teatral en La Condesa, si están en la Ciudad de México, si vienen este fin de semana y el que viene, pueden pasarse al Círculo Teatral a ver la obra Picnic con Alberto Estrella, que es una obra que va a estar los viernes, sábados y domingos. Es una obra muy buena, está muy, muy, muy buena, y trata acerca de un matrimonio que va a visitar a su hijo. Vamos a visitar a nuestro hijo, sí, pero su hijo es también una comedia del absurdo. Su hijo vive en una trinchera, o sea, está en la guerra, en medio de la guerra, y van a visitarlo para hacer un picnic. Y ahí, pues, conocen a un soldado enemigo, empiezan ahí a comer, y descubren que nadie quiere estar realmente en la guerra, ni uno ni otro lado. Y en su ingenuidad dicen, ah, claro, pues, así de fácil, pues, vamos a deshacer todo esto. La realidad ahí los va a empezar a revolcar. Pero bueno, es una gran, gran obra, vale la pena, por si andan con ganas de ver algo de teatro. Y yo nada más, participando aquí. Sí, sí. Hay una película que está buenísima. Tiene pésimo nombre porque yo llevaba todo el tiempo pensando que era una tontería, que es Señora Influencer. Está en Prime Video. Ah, yo no la he querido ver. Por el nombre. Piensas que va a ser una señora influencer, sí, o que solo se va a tratar. Está brutal, de cruda, de obscura. Pero Mónica Huarte... Bien, ¿no? Es que es espectacular. ¿Es película o es...? Es película. Es película, se va muy, muy rápido. O sea, sí retrata un poco, pues, la brutalidad de las redes sociales y cómo, pues, de pronto se han hecho figuras populares. Yo pensé en varios personajes a partir de no estar del todo bien mentalmente. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí, por claro, ejemplo, claro. Está brutal y está nominada, o sea, tiene 11 nominaciones a las Diosas de Plata. O sea, ella está nominada como mejor actriz, Leonardo Daniel como, qué bueno, como actor que dices, de reparto. A ver si este fin de semana, porque a mí el título no me llamaba la atención. Ah, no, y ella ¿te es lo una recomendaron? Loca, maravilloso. Ayer dije, ¿qué hago? ¿La voy a ver o qué? Pues está nominadísima. Y entonces le piqué. Digo, sabiendo que, pues la verdad, Mónica Huarte es una gran actriz. Dije, la voy a ver. De repente fue como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy impresionante. Ah, la voy a ver. La verdad. Y Mónica Huarte, pues, increíble. Es una loca que a ti te va a dar mucha risa. Mucha risa. Y ella está en la obra. Va a estar en una obra de teatro con Alberto No, Estrella. No, eso es aparte. Mac, es otra recomendación. No, esta que es da película. Ah, sí, por eso. Uh-huh. Por eso. Pero está en obra de teatro. Ella está ahorita... Con Alberto Estrella, ¿no? No. O no sé si vaya va a ser estrenar. ¿Va a estrenar una? Ah, pero aparte está en Siete Veces Adiós ahorita, haciendo Al Amore, junto con Natalia Telles y no sé quién más esté. Ahorita estaba Andrés Palacios y también es una muy buena obra que produce Alan Estrada. Ya. Había muchos colapsitos por ahí, ¿no? Sí, se juntaron. Algunos, sí. Primero estaba... Ay, espérense, aquí está. Yo vi naranjita. Hay un hombrecito de Pola Romano, Cami. Mi mami tenía lo que tiene Dani, pero ha de 30 años. Hay más avances en la medicina. Saludos a mis queridos amigos de la saga. ¿Qué tiene Dani? ¿Qué tiene no Dani? Sé. Daniel Bisoño, supongo. Daniel Bisoño. Ah. Daniel Bisoño. Otra de verdecito de Erika Sofía. Espero les guste su contenido. Pongan like. Con esa simple acción motivarán al chico. Él hace contenido. Gracias y edición.
Gráficos y edición. Eso, Tili. Contenido gráfico. Otro verdecito. Ajá. Faust, porfa, regresa a tus fauces, te extraño. Se agradece tu trabajo. Saludos desde Salt Lake City. Y Erika Sofía manda una naranjita que dice: gracias por tu contenido. Le sigo diario, me lo dijo Adela. Aprovecho también y pido apoyo al desarrollo artístico de un preadolescente. Visiten el canal de Mitología Americana en YouTube. Muy bien, Erika Sofía. Por 200 pesitos te acabas de anunciar en la saga. Exacto. Y luego, pues Claudia Eliana sí dice algo que está muy terrible, como todo lo que tiene que ver con el agua en el país. Adela, en Oaxaca tenemos un serio problema de falta de agua. El gobierno está mandando el suministro de agua cada 40 a 45 días. Estamos desesperados. Gobiernos morenistas nefastos. Eso es lo que dice Claudia Eliana. Pues gracias, muchas gracias por sus colorcitos, gracias por estar con nosotros. Yo les quiero pedir, como cada mañana, que se hagan miembros, que se suscriban, que activen sus notificaciones, si le tienen que picar a la campanita, y ya con eso tenemos. Eso nos sirve mucho a nosotros y a ustedes, de verdad no les cuesta nada, nada más picarle a la campanita para que reciban las notificaciones. Y rápidamente, antes de despedirnos, en la mañanera el presidente siguió minimizando los riesgos que enfrentan los periodistas. Dijo que es falso que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ya que quienes lo dicen, dijo, son organismos internacionales. ¿Ellos qué van a saber? Esto que estás repitiendo, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. ¿No? Sí, pero ¿quién da a conocer esas estadísticas? Sí, ¿de dónde son esos organismos internacionales? ¿Sí? Bueno, y en otros temas, en la Ciudad de México, un hombre de 58 años murió, lo balearon, iba en su coche cerca del Centro Comercial Arts Pedregal, y luego del incidente, el coche cayó a una obra en construcción en Periférico. Y en Guerrero, un grupo de normalistas se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional después de que intentaran tomar un camión para trasladarse a Chilpancingo. Luego de la confrontación, la Fiscalía del Estado informó que detuvieron a 37 estudiantes. Y en España se reportan 14 heridos, 19 desaparecidos, 4 fallecidos por el incendio de un edificio residencial, esto en Valencia. Comenzó en el cuarto piso y se propagó rapidísimo, se desconoce todavía el origen del incendio. Y en Colombia, 4 policías murieron después de que un helicóptero, un Black Hawk, sufriera un accidente en una zona montañosa de la región de Antioquia. Las autoridades informaron que aún no se sabe la causa del incidente. Y pues hasta aquí lo más importante hasta este momento. Gracias a todos mis compañeros, gracias a todo mi equipo de trabajo, sobre todo siempre, siempre gracias a ustedes. Que pasen un gran fin de semana. ¿No vas a decir dónde vamos a transmitir el lunes? Nos vamos a Acapulco porque es el abierto. Ya lo saben, el abierto mexicano. Tanto que queríamos ir a la Exactamente. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a ir? ¿Quiénes son? Tsitsipas es una de las máximas figuras. No hay que perderle el ojo. Entonces, bueno, pues como prometieron los organizadores,
denles chance, ellos van a tener listo todo para que el abierto esté. Comienza mañana, ¿no? Comienza el lunes, realmente es cuando arranca. Desde hoy hasta el domingo son como las rondas previas para los que son los wildcards y puedan ver si consiguen un espacio en el cuadro principal. Ok. Y ya el lunes ya es de manera oficial el arranque. Ya son todos los que lograron calificar que no tuvieron una plaza de manera directa. Ah, buenísimo. A mí me encanta el tenis. Estoy muy contenta de ir. Nos invitaron los organizadores del tenis. Muchas gracias. Desde ahí vamos a transmitir. Ahí nos vamos. ¿Querían la playa, no? ¿Querían sus chelas? Además, celebrar pues que empiezan los eventos en Acapulco, ¿no? La verdad. Pues sí, que está despertando. Es lo que quería. Y ya viene Semana Santa. No hemos dado la dinámica, Gisela Pan. ¿El lunes? Desde Acapulco los invitamos a Manzanillo. Hasta poca Mazatlán, pues... Mazatlán. Y vamos a andar en gira, yo ya estoy nacional. Entre Manzanillo, Mazatlán. Sí. Sí, todo este año vamos a estar viajando. Afortunadamente, estamos en tour. Amo que a donde vayamos ponen esta música. O sea, siempre que anunciamos un viaje. Una alegría gozarlo después de lo trabajado. Ya estoy bailando como Ernestina Godoy en el 11, por favor. Que si te quieres quedar hasta las 12, dicen Faust, que siempre tienes cosas bien padres que contar. Gracias, pues. Sí, otro día. Otro día. Con más calmita. Sí, otro día con más calmita. La verdad, no quiero aprovechar que salimos temprano. Me está preguntando por Edelmira. Edelmira está en curso, que vayamos a Guadalajara. Sí, hay que ir a Guadalajara. Sí, bueno, pues esa es la idea, dar a conocer la saga en toda la República Mexicana. En la medida en que podamos estaremos viajando. Ahora nos invitaron los de el abierto de tenis en Acapulco. Yo, la verdad, contenta de que Acapulco de alguna manera esté reactivándose, que empiecen a haber eventos. Ustedes saben que yo amo Acapulco con todo mi corazón. Yo debí de haber sido acapulqueña, la verdad. Y quiero mucho por a la adopción, gente de casi. Ahí. Por adopción. Quiero mucho. Tenía una residencia ahí. Pero quiero mucho a la gente de Acapulco, me va a dar mucho gusto saludarlos por ahí. Ahí vamos a estar transmitiendo lunes y martes desde Acapulco en el abierto de tenis. ¡Vámonos! Que ya es viernes, que tengan un gran fin de semana. Vean el programa con Pepe Aguilar y con Ángel Aguilar. ¿Qué tal está, Fausto? Buenísimo, buenísimo. De verdad. Buenísimo. Se los garantiza el Fausto, y ya ven que cuando no quiere algo, no le gusta, sí lo dice. Sí, 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 cuando me quedo muy callado. Lo dice. Sí, dicen, aunque sea que se ponga a leernos el tarot, es lo único que sabe. ¡Ah, chingada! Oh, ya empezamos el Fausto sabe un montón de cosas. Adela, qué equipo tan chingón tienes, ¿verdad? Pati Díaz, Adela, mándale un saludo a mi esposo, se llama Carlos, y me acompañó a ver la transmisión. Bien, Carlos. Eso. Bien, Carlos. Te mando un abrazo desde aquí. Me están preguntando por los perfumes. Están por acabarse. Ya, de verdad. Pon dónde se venden y súbanlo al chat. Porque ya. Y de aquí a que llegue la otra remesa, muchachos, y ya es premium. Aprovechen esto, que fue el adelanto de lo que estaremos viendo. Pero el perfume está deli. Yo estoy muy contenta porque a todo mundo que se lo he dado, lo he gustado muchísimo. Y todo mundo que lo ha comprado está muy contento. Christopher Uckerman, seguro, cuando fue los premios, lo nuestro traía. Lo traía puesto. ¿Qué tal que sí, lo trae ahí todo el tiempo? Se lo llevó encantó al Super Bowl. Sí, o sea, se lo llevó al Super Bowl, seguro se lo llevó a los premios. Ese es un perfume que tampoco entró a los premios. Porque no entró. Bueno, dice Erika, leyeron mis superchats descontextualizados. Leyeron primero la segunda parte. Pero gracias, Aga, por invitar al canal Mitología Americana. Mi chavo arma todo su... Ya entendí. Se pasaron la primera parte. Que inviten al canal, que invitemos al canal Mitología Americana, que su hijo arma todo su contenido. Ahí está. Ya lo dije. Muchas gracias, que tengan un gran fin de semana y vean pues todos los contenidos de la saga, que son su mejor compañía. Fiesta Americana Travel Tea presentó.